made an excellent choice. Bienvenidos y bienvenidas a Estudio Criaturas, este podcast que, como ya sabéis, hacemos un grupo de profesionales del videojuego, aunque también de muy buenos amigos, en el que traemos un poco gente de desperdigada por todo el mundo para que nos cuente sus experiencias, sus danzas y así aprovechar para hablar de todos esos temas que nos interesan sobre arte en videojuegos o arte en general. Y como siempre, vamos a pasar a presentar a las criaturillas que tenemos a, desde El Escorial. Bueno, ya lo he dicho mal otra vez desde... Sí, lo he dicho mal. Desde... A ver, dilo propio. San Lorenzo del Escorial. San Lorenzo del Escorial, es un nombre demasiado largo. Desde San Lorenzo del Escorial tenemos a Pablo Domínguez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Un placer estar aquí hoy. ¿Tanto os molesta que sea uno por supuesto, otro? Por supuesto. A mí sí, a otros no. Hay rencor ahí. Sí, es que hay que... Los especialitos, chico. Claro. Ya lo habéis oído también desde Madrid, Arturo Serrano. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí estoy, que esto que voy a decir es ridículo cuando la gente no lo escuche, pero estamos a dos horitas de que el Elden Ring salga. Que cuando lo escuchen, pues la gente dirá es ridículo. Pero estoy ansioso con él. con ganas, sí, desde luego. Ah, bueno, con hype con esto y los invitados que traemos, que ahora veréis. Sí, eso va a ser. Y también tenemos, como siempre, desde Malmo, en Suecia, a Rodrigo Lloret. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, tíos? ¿Cómo la cosa? ¿Qué pasa? Va bien. A ver si llega ya la primavera, que estoy en modo oso, tío, y no más que querer ir a dormir, macho. Joder. Hay ganas. Desde aquí también por Suecia, en Uppsala, también con bastante nieve. Y... Qué envidia, tío. Qué envidia, no, yo estoy harto de la nieve, pero bueno. Pues aquí es que no ha nevado, tío, joder. Ya que nevado demasiado. Este es el peor año de nieve que he tenido, pero bueno. Pero bueno, no nos vamos a distraer. Desde... Hoy tenemos un programa bastante, bastante especial, que teníamos muchas ganas de traerlos a los dos. Y desde, si no me equivoco, Guernica, ¿verdad? Tenemos a los hermanos Urrutia, a Xavi y Julen Urrutia. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, de hecho yo estoy en Guernica, pero Xavi ahora está en Madrid. Está un poco más cerca de nosotros. Y ahora estoy viviendo en Madrid, porque está mi novia trabajando aquí en Skydance. Ah, vaya. Otro más de los que diré de siempre, vamos a vernos y nunca nos vemos. Como con... Es verdad. Bueno, pues mira, hoy está todo ahí. Está casi todo concentrado en Madrid, vaya. O bueno, en San Lorenzo también. Bueno, pues bienvenidos a Estudio Criaturas. Para nosotros es un honor teneros aquí. Somos bastante fans de vuestro trabajo en general. Y no sé si habéis hecho alguna vez algún podcast o habéis participado en algo. No, bueno, una entrevista, pero podcast, la verdad es que no. No, creo que no, yo creo que tampoco. Estáis inéditos, ¿eh? Sois vírgenes. Eso es bueno, también. Es exclusiva. Hace poco vi que... No sé quién de los dos era, pero estabais dando un curso, ¿no? Por aquí, o en Barcelona, ¿era? Sí, bueno, yo hice un curso con los de la escuela de Mickey Montillo. Uh-huh. Eso era, con la escuela de Mickey Montillo. Sí, pero era curso online. Ellos están en Barcelona, pero lo hice desde mi casita. Bueno, ventajas, ¿no? Del mundo post-pandemia. Claro. Qué guay. Pues otro invitado que podemos traer, que me haría una ilusión. Sí, la verdad es que sí. A mí me molaría bastante traerla también. Bueno, lo dejamos en la agenda ahí. Sí, después de Santolaya se puede venir. También tendrá que dar biberón a una. Sí, es verdad que acaba de tener una chiquilla, ¿no? Un chiquillo. Sí, es verdad. Qué guay. Bueno, pues antes de meternos a hablar con vosotros, vamos como siempre a contestar un poco lo que son las preguntas de la gente que nos escribe, como siempre.
Y vamos a empezar, si os parece, por una que nos hace Pedro Marín, que es una pregunta que yo creo que se ha repetido bastante aquí. Por supuesto, como siempre, bienvenidos a responder también a nuestros oyentes, Julen y Xavi. Y Pedro Marín nos pregunta: en mi caso estoy estudiando animación 3D, juegos y entornos interactivos, un grado superior, son 2 años, más de 3.000 euros por año. Voy a terminar el primer curso, pero no sé si podré pagar el segundo. ¿Me recomendáis hacer el esfuerzo económico y terminar la titulación? ¿O por otro lado buscar un mentor y avanzar por esa rama que me va a costar mucho menos dinero? Un saludo y muchas felicidades por vuestro podcast, me ayuda mucho. Vale, pues a ver, todo depende. Bueno, primero, claro, si no le va a dar el dinero, eso puede estar complicado. Pero en caso incluso de que sí que le diera, pero fuera un sacrificio bastante grande, todo depende de la educación en sí, la calidad que esté teniendo, claro. Porque la verdad es que hoy en día yo creo que si eres disciplinado y si tienes ganas de verdad, en internet por relativamente poco vas a encontrar prácticamente lo mismo. Hombre, siempre está bien que te esté dando las clases una persona que pueda ver lo que estás haciendo tú y directamente darte el feedback y todo eso, pero ya, si queréis, luego lo contamos nuestra experiencia de estudio, pero la verdad es que lo de dejarse mucha pasta no siempre compensa. Si Julen, si tienes algo que añadir ahí. Yo, la verdad es que si le va a costar mucho dinero meterse otro año, lo de la mentoría ahora que ya tendrá unas nociones, lo veo súper viable. Yo he estado haciendo unos mentorships con los de Think Tank Online y la verdad es que he conocido en plan gente guay, algunos más trabajadores, otros menos, pero sí que es verdad que, joder, la cercanía que tienes con el alumno y el tiempo que le puedes dedicar es como mucho, porque también he estado dando clases en la universidad en la que he estado estudiando yo. Y el poder darle esa atención a un solo alumno y poder contestarle pues a cualquier hora si quieres y tal, yo creo que ellos lo agradecen mucho y aprenden un montón. Y yo por lo menos con uno de ellos, bueno, con dos de ellos, de hecho, tengo muy, muy buena relación con dos de los alumnos que he tenido. Y de hecho, a uno de ellos voy a verle la semana que viene a Italia. Uh-huh. Así que sí, yo... Se hacen vínculos. Bastante el tema mentoría, si está en un punto como para empezar una mentoría. Porque si estás demasiado verde, yo también creo que igual para el mentor, a no ser que esté como listo para enseñar desde cero las cosas, sí que puede ser un poco más complicado. Pero yo creo que habrá hecho un estudio, si se pregunta esta pregunta, Pedro, es porque está justo en ese punto de oye, mira, yo creo que ya tengo el nivel y podría meterme en algo así, y seguramente habrá hecho un estudio de mercado de que mentor me pueden aconsejar, y yo creo que se está contestando a sí mismo, porque me da la impresión, como hace la pregunta, de que ya tiene la respuesta. ¿No creéis? Sí. Pero quiere una segunda opinión, por si acaso. Claro, eso es. Yo le voy a hacer una cosa ahí, que a mí me parece que dice, son 2 años y tal, y paga 3.000 pavos al año. Y por poner un poco de contrapeso, que yo obviamente creo muchísimo en las mentorías, pero no creo que si le echas a lo mejor... Vamos a ver, si le echas a lo mejor 3 meses de mentoría... podemos estar hablando fácilmente de 600, 700 pavos al mes o más o menos, depende de con quién hagas la mentoría, por supuesto. Si te vas a una escuela, puede que sea más, puede que sea menos, pero por mentores, por lo que están cobrando, está por ahí. Y estamos hablando de que a lo mejor son 1 hora y media a la semana, más o menos. Si lo haces conmigo son 60.000 al mes, claro. No, pero... Quiero decirte que la gente, el valor del dinero también es la escuela. Yo creo que a lo mejor lo que tienes que pensar ahí no es tanto en lo que te vas a gastar, que obviamente, por supuesto, el dinero es un factor, sino
cómo está ese dinero rentabilizado en cuanto al contenido que vas a aprender. Si, como ya habéis dicho vosotros, si ya tienes una cierta base, porque ya has ido cogiendo un poco de fondo con los programas, con demás, pero te puedes centrar ahora en estar con alguien que domine de lo que está hablando y que es a lo que tú te quieres dedicar y que te va a enseñar realmente los fundamentos. Bueno, muchas veces yo creo que en las escuelas lo que se viene a enseñar no es tanto los fundamentos de la disciplina que estás estudiando, sino muchas veces se queda uno en las tecnicalidades, ¿no? En aprender a manejar una herramienta, que al final no creo que sea tan importante como saber cómo hacer una buena composición o cómo diseñar un personaje bien, creo yo, ¿eh? Vamos, no sé cómo lo veis ahí, pero... Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Totalmente. Y sí, en las escuelas sí se dan fundamentos, ahí, no te equivoques. Escuelas... Bueno, depende de qué escuelas, tío. Sí, escuelas. Arturo, hablando de un curso que es animación 3D, juegos y entornos interactivos... y no por tal, vale, pero no quiero poner en duda esa escuela, que por suerte no sabemos cuál es. Pero ya solo ese título... me parece que para un curso de 2 años son muchísimas cosas. Sí, es un curso que te va a dar unos fundamentos básicos de un poco de todo. Y sí, es un curso que me da la impresión de que seguramente la criba que hagan de gente para entrar será muy bajo. Claro, será gente que quiere meterse y no sabe cómo meterse, pues mira, me meto en este curso. Y sobre todo tampoco creo que haya que subestimar el esfuerzo que lleva, sobre todo cuando empiezas a trabajar en 3D. El esfuerzo que es aprender todos los conceptos nuevos y muchas cosas que... Por supuesto. Vamos, creo yo, desde lo que es modelado poligonal hasta orgánico o lo que sea, familiarizarte con la manera de trabajar, con tus propios errores, ¿no? Que yo creo que muchas veces de lo que más aprendes es incluso, el salto a lo técnico de muchos artistas que van con una idea que es algo más creativo, gente que viene de Bellas Artes, de trazar líneas, ¿sabes? Y te encuentras con un programa que es algo más mecánico, ese salto a muchos le cuesta y eso es de valorar. Y sobre todo también saber de qué programa a qué programa tienes que pasar, en qué orden, porque eso es una de las cosas que más nos costó. Ahora está Blender, ¿no? Si aprendes Blender, ya aprendes todo dentro del mismo programa y para adelante. Pero... No me digas, ese tipo de cosas sí que perdonan muchísimo. No me digas que este programa va a estar patrocinado por Blender. Sí, sí. Blender, ArtStation, Colette Macedon. Bueno, de momento Front Software también he metido. Sí, sí. O sea que sois... Xavi y Julen, los dos sois conversos de Blender totales, ¿no? ¿Qué va? No lo hemos aprendido porque nos da mucha pereza, pero veo algo digo como, joder, macho, es que estoy haciendo las cosas en... ¿Qué usáis vosotros? En mi programa, 3ds Max, ZBrush, Photoshop, After Effects y algún programa standalone de estos para UVs y Substance Painter, mucho también. Ajá. Sí, bastante old school, o sea, no... Ni siquiera Maya. Eso ya es bobo. Hombre, 3D Max en España es... Un poco fastidio. 3D Max en España siempre ha sido la vieja escuela. Sí. Yo puntualizaría algo que sería, ya que estás en un curso que trata de abarcar mucho, si quieres ir a un mentor tienes que estar muy seguro de lo que quieres hacer. Sí. Tienes que saber si quieres hacer entornos, animación o lo que quieras, pero lo tienes que saber muy bien, porque ya es vas a invertir tu dinero directamente focalizado en una sola cosa. Así que, como ya han dicho el resto, si quieres ir a un mentor o te estás haciendo esa pregunta, espero o esperamos que esto lo tengas ya más que decidido. Gracias. Y después que tengas una base, porque si no tienes decidido y no tienes una base, yo recomendaría que continuases hasta en ese curso hasta que supieras lo que quieres hacer. Por lo menos te vas a posiblemente lo que te falte de aprender, porque si te falta un año te quedará cosas sin aprender, entonces sabrás de todo eso lo que más te gusta. Si no, no sé, cualquiera de las dos opciones a lo mejor te puede resultar una pérdida de tiempo. Es decir, si inviertes tu dinero en un mentorship,
pero no lo tienes claro y no tienes una base, pues tiras el dinero. Y si ya tienes una base y sabes lo que quieres hacer y te quedas en ese curso, pues también vas a perder dinero y tiempo. Así que, bueno, pues un poco matizar. Sí, también hay que ser crítico con uno mismo y saber cuál es el sacrificio que puedes dar. Eso va a ser fundamental para tirar con lo que antes decía Julen, de con todo lo que hay en internet, y saber que por ti mismo vas a tirar hacia adelante. Claro, es que lo que dice allí, hay que ser muy crítico con uno mismo. Lo que dice allí es muy importante, que no pensemos que, no sé, que el mentor sí te va a salir más barato. No. No lo sé, es como irte a sacarte el carnet de conducir teniendo esas nociones o ese interés por conducir que posiblemente te salga barato o directamente ir sin saber nada a sacarte carne de conducir y tener que dar 2.000 clases de prácticas. Bueno, así que... Por ponerle y por dejarlo y luego conectarlo con otra pregunta que hay, por ponerte directamente, Pedro, un ejemplo, ahora mismo no, porque ahora mismo estoy un poco de baja con el tema de la paternidad, pero yo cuando hago las mentorships lo que suelo cobrar son alrededor de 500 pavos al mes. Entonces, con lo que te vale un curso de un año, podrías trabajar conmigo medio año. Y a lo mejor estamos súper focalizados en hacerlo y terminas una pieza que esté bastante bien y te puedes centrar en muchas cosas y aprender más rápido. Pero no te va a valer. En todo caso, o sea, ese dinero se va a condensar en menos tiempo. Y ahí tienes que ver lo que te ha dicho Arturo muy bien. Si estás preparado, si es el momento o lo que te ha dicho Rodri, ¿no? Si sabes lo que quieres hacer. Y luego... Aprovechando esto, saltamos a una pregunta del Rey del Mambo, que también habla de dinero. Dice, una pregunta o comentario. Cuando soléis hablar de dinero, comentar salarios, o por ejemplo, cuando comentáis que no sé quién ganó mucho vendiendo skins para el Moto Racer 2 en no sé qué tienda online, estaría bien que indicaras alguna horquilla de dinero. Sobre todo porque ese concepto de ganar mucho dinero puede variar para un chaval en paro que viene al GT o para un ingeniero aeronáutico dado de alta con 33 años cotizados en Londres. Ejemplos muy, muy concretos. Pero yo creo que aquí nunca hemos escatimado en ningún programa en dar datos concretos sobre tarifas o sobre freelance, por ejemplo. No sé si os acordáis que hablamos de tarifas de freelance. Sí, sí, sí. Hombre, cuando tenemos los datos los damos a veces alguna conversación. Pues era un dato así un poco más genérico, me imagino. También depende si ese dato lo viene a dar el invitado y no lo quiere dar. Claro. Así que ahí también, no podemos forzar la situación. Claro. Pero bueno, está un poco el contexto. Pero sí, damos bastantes datos. Sí, yo creo que también. Intentamos. A lo mejor cuando no los damos es por uno, o porque no tenemos el dato en concreto, o porque... Implica más cosas. A ver, yo voy a ser sincero, yo he dado datos aquí de cosas que he ganado, por ejemplo, vendiendo a la Station, o lo que cobro con la mentoría, o hemos hablado de las tarifas de freelance, por ejemplo, con Pablo. Sí. O sea, creo que hemos sido bastante explícitos en ese sentido. Sí, tener en cuenta que luego hay muchas cosas que no podemos hablar. Claro. Claro. Porque, y otras que no lo decimos por no quedar de cuñado, ¿sabes? Bueno, porque no lo sabes. Por eso. Bueno, claro. Porque las cosas mejor fundamentadas y con... Sí, para con decir algo que no sabes, mejor... Efectivamente. Luego tenemos una pregunta también de Camila que nos dice, un placer escucharos como siempre. ¿Podéis hablar de recruitment y por qué es tan difícil encontrar puestos de trabajo para juniors sin experiencia? Mi sector en concreto es character artist. Uf. Pues bueno, tenemos a dos character artists aquí. Hemos hablado de esto también. Arrojando un poco de luz a Camila, Julen y Xavi. Nada, es que no tengo muy claro qué decirle. Yo los character artists que conozco no han tenido muchos problemas en encontrar algún trabajo u otro. Desde junior, la... Sí. Pues, por ejemplo, pues esta persona con la que estuve haciendo el mentorship y tal, él había estado estudiando hasta entonces y terminó el mentorship, hicimos el trabajo este del mentorship. Y mal de muy poco me dijo que había empezado a trabajar también. Y luego, pues, mis amigos, compañeros que han terminado en 3D también a lo largo de... Al final, yo hace 5 años también era junior.
Entonces nos queda bastante reciente esto. Y no sé, no han tenido demasiados problemas en el mundillo de 3D, por lo menos, quiero decir. O sea, no sé si carácter concept artist es más complicado y tal, puede ser. Encima, yo me imagino que será menos permisivo, pero en 3D no creo que haya tanto problema si tienes un portfolio que enseñar, claro. Sí, yo creo que lo dice muy bien. Sí, pero igual si la pregunta, por si acaso la preguntaba para 2D, aunque Julien es una bestia de carácter en 2D, que le he visto yo. 2D carácter arte sí que es bastante más difícil conseguirlo, a mi parecer, por lo que yo he vivido en la industria de animación. Aunque mi portfolio sea muy realista todo, he trabajado bastante en animación también. Y los directores es que siempre llaman al mismo character designer. O sea, siempre llaman al mismo. Porque saben que este chico o chica se lo va a hacer en un momento y ya está. Por eso sí que lo veo más difícil si eres puro 2D. Entrar en la industria de animación o videojuegos puro 2D character lo veo más difícil que 3D. Porque 3D al fin y al cabo hay un apartado técnico que si lo cumples, pues bueno, pues conseguir el trabajo, ¿no? Pero 2D tiene ese... Para character artist tiene ese rollo de originalidad, de proporciones, que no copies mucho Disney, que no seas muy DreamWorks, no seas muy Disney, ese tipo de cosas. Que puede dificultarlo, vamos. Yo creo que es 3D, ¿eh? Es que en un artbook es bastante, bastante difícil ver trabajo junior. Porque al final los concept suelen ser normalmente lo más tocho que tiene que haber. Si fuera, pues que te... pueden meter, por ejemplo, en animación 2D, Infinite. En animación 2D sí que puedes entrar, pero vas a entrar pues igual haciendo crowds, o vas a entrar haciendo in-betweens de otro, o en animación 3D lo mismo, vas a entrar y vas a estar haciendo crowds, o vas a estar pues haciendo planos que no son... O sea, claro, al final el senior está ahí para comerse los marrones importantes, y el diseño de un personaje normalmente es uno de esos marrones importantes. Entonces, también depende del proyecto al que estés intentando acceder, es bastante más difícil entrar como junior, yo creo. Pero si es 3D, ahí sí que suele haber bastante, bastante más facilidad, yo creo, porque los concepts de los senior, digamos, siempre va a haber en cualquier peli, o casi cualquier peli o serie, va a haber crowds que hacer. Y se los va a tener que comer normalmente un junior. Porque el senior va a estar haciendo al prota. Claro. Sí, realmente yo creo que saben, cuando contratan a gente de 3D, que cualquier junior con una buena supervisión te va a hacer un trabajo que al final va a quedar muy bien. Y no creo que sea tan fácil con una persona de 2D. Creo yo. Que y cuando haces 3D, al final, si te dicen, mira, aquí tienes que cambiar esto, aquí tienes que cambiar lo otro, tú no tienes por qué ver cosas que igual un character artist 2D tiene que ver, en plan de diseño, de tal. Simplemente es como que tienes que seguir este plano y me tienes que construir esto. Y sí, es un poco más técnico para un junior. Sí, ¿qué? ¿Sabí qué? Que es bastante más técnico para un junior el tema 3D en cuanto a trasladar un concept que ya es bueno de por sí. Eso es. Y sobre todo depende del estilo. O sea, yo, por ejemplo, a los alumnos que están empezando, siempre les suelo decir que... porque en la escuela en la que les he estado dando clase, siempre ha tenido la filosofía de que los alumnos tienen que hacer todo. Se hacen el concept, luego lo pasan a 3D y tal. Y yo estaba dando clase de ZBrush y yo les dije que los concepts no los hicieran ellos, que cogieran concepts de internet. Claro. Porque si ellos hacían concept y no sabían concept, por muy buenos que fueran haciendo 3D, que en realidad tampoco lo serían porque acaban de empezar, pero por muy buenos que fueran, si su concept no es bueno, su modelo no lo va a ser. Claro. Entonces, claro, si coges un concept de internet y eso ya está guay, si lo trasladas a 3D ya está guay. Entonces yo creo que es bastante fácil entrar de... No, a ver, bastante fácil tampoco voy a decir. Pero si preparas un portfolio, unos cuantos personajes y tal, yo creo que... Y lo intentas, quiero decir, te presentas, no estás simplemente esperando a que venga alguien de recruitment y te pille. Yo creo que las empresas saben que los juniors más o menos lo que tienen que empezar haciendo es seguir instrucciones y se les puede dirigir bastante bien, y mientras el concepto sea bueno,
se puede tardar igual un poco más que la gente que ya lleva tiempo haciéndolo, pero ya yo creo que saben que los juniors también van a conseguir hacer un buen trabajo. Entonces, claro, dificultades muchas no creo que haya, a no ser que estés mirando igual, pues no sé, juniors en un mercado como muy específico de un tipo de carácter artist. Si estás pensando en un rango así como más general, en cualquier tipo de caracteres, yo creo que es una cuestión de preparar portfolio. Y encima, aparte, si por ejemplo, pues yo imagino que en empresas de para película y así será parecido, pero en empresas de cinemática, que es donde Julien y yo más tiempo hemos trabajado y es donde hemos entrado como junior, aunque nosotros siempre hemos querido estar como de carácter artist, igual al principio pues te toca hacer algún prop, te toca hacer algún environment, que los props se los comen muchas veces los junior, y es una manera de llegar a carácter artist, comerte unos cuantos props. O texturing, simplemente, igual no te va a tocar modelar personaje, pero a base de estar, pues te haces unos cuantos texturing de personajes en el esto. O sea, quiero decir, te pueden meter de junior sin meterte una gran responsabilidad, sino parte de una responsabilidad o parte de un personaje. Entonces, yo creo que sí que suele haber bastantes entradas para este tipo de, si es en 3D por lo menos, yo creo que es más sencillo, siempre y cuando pues tengas un portfolio como para que lo vean, claro. Sí. Por cerrarlo ahí, y una cosa que yo creo que siempre hemos repetido también desde aquí es que cuando miras a tu propio portfolio como junior, yo creo que la herramienta más importante que hay que tener siempre es la autocrítica. Saber diferenciar si tu trabajo puede competir con lo que hay ahora mismo con otra gente que va a entrar de junior, y en cualquier caso siempre pedir opiniones. O sea, a lo mejor para nosotros ahora es más fácil decir, poder comparar a la gente. Yo siempre digo que es muy fácil poder compararte, ¿no?, con los estándares de la industria, porque tenemos a la Station, y simplemente comparar tu portafolio. A lo mejor si no tienes esa capacidad crítica o a lo mejor tal, es recomendable también pedir una opinión y hacer un review de portafolio de alguien que tenga el nivel y que te diga, oye, mira, corrige esto, cambia esto, la presentación así, este personaje te falla, esto... para que de esa manera también tengas otra perspectiva que te ayude a mejorar tu portafolio, que al final es lo único que como junior lo que vas a meter ahí es lo que tienes que tener afilado es el portafolio realmente. Uh-huh. Sí. Vale, pues solo dos puntualizaciones más que preguntas que tenemos más y yo creo que podemos pasar, si queréis, a la salita y empezamos a hablar. Eran dos puntualizaciones, una nos la hace Alberto Moreno, que por cierto ya lo hemos dicho, lo hemos contestado por ahí en YouTube, pero era una puntualización sobre el uso de los normal maps y nos comenta él que efectivamente los primeros que implementaron los normal maps fue IT y fue Karma, básicamente. Sí, un poco a colación del anterior episodio, ¿no?, que hablamos del tema. Sí, cuando hablamos sobre que no estábamos seguros de quién había introducido los normal map por primera vez. Estábamos entre las crónicas de Riddick, de Starbreeze y Doom 3. Pero parece que fue Doom 3. y luego había una esta dedicada a Pablo que nos deja... Fuark nos dice, muy en desacuerdo con el doblaje del The Office. Me lo he visto 4 o 5 veces en inglés y 4 o 5 veces en español. Siempre la pongo de ejemplo como el mejor doblaje que se ha hecho nunca de inglés al español. Las voces son... Vale. Las voces, mira, son esto perfectas. Esto no lo hemos hablado nunca. Eso no lo hemos hablado nunca, Pablo. Pero yo soy muy fan de The Office, ¿vale? Al igual que tú. Pero yo la he visto en España. No, me puedes hacer esto, tío. No. Te lo hago y te lo explico. Oh, porque no. Cuando solo la había en... ¿Dónde estaba? ¿En Amazon, creo que era? Sí, antes estaba solo en Amazon. Vale, no estaba en inglés. Sí, solo que lo estaba porque yo la vi. No, miento, sí estaba en inglés, pero no tenían los subtítulos. Eso puede ser. Vale. Que es un fallo ultra garrafal y me dio mucha rabia. Pues. Entonces, pero no está justificado. Antes es una pena. Antes de pasar a, por mucho que a Pablo le dé rabia, antes de pasar a las preguntas, ¿cuál es la mejor serie doblada en español que habéis visto? No me acuerdo. Empiezo yo con la Futurama.
A mí Futurama sí que me parece mejor que el original, sinceramente. Porque tiene una manera de localizar las bromas que a mí me encanta. Pues mira, serie no, pero película siempre he dicho que como conocí a vuestro dragón, iba a decir. Como entrenar a tu dragón. Entrenar a tu dragón. Sí, oye. He podido con el doblaje original. Y os acordáis de esto ya para viejales, pero os acordáis del Príncipe de Bel-Air, porque estaban todas las bromas localizadas. El Príncipe de Bel-Air, es verdad. Buah, ya ves. O sea, eso es hace muchos años, ¿eh? Como para que las bromas estén ahí localizadas, tío. Se hacía bien. Y al contrario, podemos decir de las peores. No sé, pero. ¿Películas? En juegos. El Prince of Persia 2 y el Prince of Persia 3. La voz del príncipe de Persia le da 5.000 vueltas en castellano a la de inglés. No la recuerdo ya la voz. Ya te digo. Es que en aquel entonces, en la Play 2, si tú pillabas el Prince of Persia 2, te iba a salir sí o sí en castellano. Y una vez en internet lo vi en inglés y dije, ¿pero qué es esto? Esta porquería. No es príncipe, pues... este no es nada. La voz de Clint Eastwood misma, la voz de Bruce Willis misma. Ya, también lo primero que he pensado es también... Acordaros la primera vez que escuchasteis a Clint Eastwood, que es como, pero por favor. No pasa. Sí, ya ves. No, la verdad es que Clint Eastwood le pillas como el toque también en inglés. Pero viniendo de lo de donde pero viene. Pero Russell Crowe, tío. Principio... No, Russell Crowe es un crimen en inglés. Que sí, es como. Es verdad. Me voy a decir este que es máximo décimo meridio, venga. Sí, la verdad es que Russell Crowe es coincido. Casos que puedo mandar al infierno de doblaje horrible y que se carga una serie total es Dexter y Son of Anarchy. Uf. Es que, de verdad es que Son of Anarchy da vergüenza ajena. He visto un capítulo de Brooklyn Nine-Nine en castellano y es intragable con la original, yo creo. Es que convierten personajes que son duros y tíos duros y fuertes y los convierten como en niños. Peaky Blinders. El doblaje Dexter es increíble. Peaky Blinders no me la quiero ni imaginar en castellano. Pues, no sé si sabéis que en, por ejemplo, en Batman sale el tipo este, el Cillian Murphy, uh-huh. Y la voz que tiene en castellano es como un poco como aguda, ¿no? Uh-huh. Y la cosa es que en inglés también es como un poco aguda en esa película. En Peaky Blinders el tío tiene un vozarrón de la leche. Pues sí, además que pone el acento. Ese es, pues en castellano le doblan con la misma voz que en Batman. O sea, como con la voz que le doblan en el resto de las películas. Claro, porque ya tiene asignado un actor, un doblador. Sí, sí, bueno, y el actor tiene su propia voz siempre, pero por lo menos que ponga la voz grave, no sé. Ya. Oye, actor de doblaje, sí, actúa. Es culo rock, ni ese es el, digamos, ¿no? Ese es el top. Hemos dicho doblaje, ¿sabes? Oye, y el que hay mucho dilema, os lo voy a poner, es el de Ricky Morty. Porque aquí no hay algo. Es, hay que verla en inglés, hombre. Pero porque es la misma persona, es la gracia, ¿no? O sea, sin español hay dos personas doblando, uno a Ricky y el otro a Morty, no va a tener gracia. Que sí, pero que está muy bien en español. Es que a mí me da igual verla en un idioma que en otro, la verdad. La verdad es que no lo he oído, pero Hora de Aventuras, por ejemplo, ese sí que es una serie que es como, joder, no sé cuál es mejor, Jake en castellano o en inglés, es duro, ¿eh? Los dos están muy bien. Yo ahí voy a romper una lanza por el castellano, porque... Yo creo que también. Porque me parece, de verdad, yo la vi cuando salió en castellano y luego la volví a ver en inglés. Y siempre estuve dividido y dije, no puede ser que me guste más en castellano, pero me gusta más en castellano. A ver, ¿cómo canta la canción del Bacon? ¿Cómo la cantas? No. Ya, bueno, pero... Bacon pancakes. Los pancakes, ¿no? Sí, efectivamente, pero... O bacon frito. Bacon frito, bacon frito. Claro, es que es pancakes en... Pero la de la Isla Muchachi, por ejemplo, la cantas en castellano, seguro. Ya. Yeah. Incluso, ¿os acordáis de la canción final que tiene la compañía? Esa en castellano me parece tan como cariñosa y tranquilita que dices, el final del episodio te coge el tonillo, que en inglés no está mal, pero cuando ya estás habituado a verla en español, dices, joder, me falta algo, ¿no? Ah, sí. No, ahí, ¿has empezado a cantar la canción de sorpresa allí sin querer hacerlo?
No, no, era acompáñame, ¿no? No era... No era... Sí. Era algo así, era... No, acompáñame. No, una noche más, no, no. No, pero empieza igual, ¿no? Empezaba como acompáñame. Sí, es acompáñame. Uy, qué bonito ha quedado. Hostia, es que va... Madre mía, esta charla va a ser de 5 horas, ya te lo digo. Ya hemos empezado... Ya hemos empezado. Ahora que estamos así más tranquilitos, ¿os parece que pasamos a salita y empezamos ya a hablar tranquilamente? Hombre, y unos bollitos y unas cervecitas. Venga, pues ponemos un poco de musiquita, si os parece, y vamos a ello, ¿vale? Muy bien. Vale, pues ahora ya sí, esta semana, aunque ya os hemos presentado, tenemos con nosotros a Julien y Xavi Urrutia. Los dos sois character artists en 3D. Realmente no sabría cómo presentaros, porque para mí sois un poco hombres del renacimiento digital. Porque es que hacéis 2D, hacéis 3D... hacéis personajes, hacéis props, hacéis orgánico, hacéis hard surface. O sea, mundos propios. Sí, vuestro propio rollo, vuestro propio universo. Y luego habéis trabajado un poco, sobre todo principalmente, ¿no? En tema de cinemáticas, ¿no? Corregidme si digo algo mal, por si acaso. Blur, Axis, estudios de cine, Marvel, Warner y más cositas, ¿no? Sí, así es. Pero de Warner, ¿no? Igual ellos discrepan un poco con nosotros, porque como no nos metieron los créditos. No. ¿Así o qué? Sí, no estamos. Y por lo visto ahí. Space Jam. ¿En Space Jam 2? ¿La última? Sí, en la segunda, sí. Uh-huh. Por lo visto hay como un número limitado de gente que puede entrar en los créditos. Te puedes quedar fuera. Sí, esa es la historia de mi vida. Cuando me enteré de eso me pareció tan... Tan ridículo, ¿no? Qué menos, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo en Space Jam? ¿Qué estuviste haciendo? Eso que es un número limitado y si no has hecho tanto porcentaje de trabajo en la película... No. ¿Cómo sí, va? Entró uno que trabajó 2 días y está en los créditos. Sí, que sí. Nosotros tuvimos muy poco tiempo, ¿eh? Nosotros entramos de refuerzo, 3 semanas entramos de refuerzo. Estuvimos en layout, que has preguntado. Uh-huh. En layout, que no tenía muy claro ni, o sea, cuando nos dijo, pues nos dijo un amigo, David Gau, que si alguno lo conoce por ahí. Yo sí le conozco de portfolio, pero de personal. Pues no. David estudió con nosotros y hace layout, ha estado en Klaus, por ejemplo, o estaba uh-huh. en Space Jam y tal. Total, que nos dijo que iba a necesitar gente, que a ver si podíamos sacar un poco de tiempo, tal. Y bueno, sí, nos metimos y nos dijo, sí, voy a hacer layout de escenarios para que, encima layout de 2D, que es para pues marcar dónde se van a mover los escenarios, de dónde a dónde, o sea, los personajes, perdón, de dónde a dónde se van a mover los personajes y para pasarles luego el layout tanto a los de environment, bueno, a los de background en este caso, que suelen llamarlos, para que pinten por encima y a los de animación para que animen interactuando con el layout que has hecho tú, pero encima era una escena en la que es una persecución de un tren, entonces era, no querían que fuera 3D, pero todo estaba planteado como si fuera 3D, y pues la verdad es que entramos sin saber muy bien qué hacer, porque era como, ya es el layout, no lo habíamos hecho nunca, pero bueno, algo hicimos. Seguro que salió bien, no me creo que se vea mal. La verdad es que nos lo pasamos bastante bien con el tema. Hicimos unos blocking en 3D y luego lo sacamos como por planos en After Effects, lo tratamos un poco como si fuera 2D y quedó bastante guay. Imagino que mucha conversación, ¿no? Con el equipo, con los directores y demás. ¿Qué va? ¿No? aquí yo creo que a todos los que estamos aquí sabremos que cuando te imaginas, buah, este estudio, cómo será, cómo funcionarán las cosas dentro, tal.
Y luego cuando estás dentro dices, Dios, ¿cómo pueden sacar algo que esté acabado y que esté bien? Sí, ¿sabes? Eso es cierto. Pues, cuando estás fuera, muy cierto. Piensas, ¿cómo funcionará esto? Y cuando estás dentro, piensas, ¿cómo funciona? Esa es la mejor pregunta, es la mejor respuesta. Toda razón tenéis. Lo hemos dicho antes, pero vosotros dos sois hermanos. No sabemos si, no sabéis siquiera vosotros si gemelos o mellizos. y empezasteis a trabajar en videojuegos, sino, ¿no? Haciendo concept y animación para videojuegos, ¿o no? Me equivoco. Sí. A Heartful of Games, sí, con el Hard and Slash. Sí, el primer juego, bueno, el primer trabajo en el que estuvimos fue Hard and Slash, que era un juego para Steam. Estilo voxel art. Uh-huh. Y ahí diseñamos algunos personajes, diseñamos armas, hicimos animaciones, hicimos modelos y bueno, entre tres personas hicimos el arte básicamente del juego. Oh, así que es un juego indie, era bueno, de un ex profesor nuestro que se salió de la universidad para hacer ese juego, y cuando ya estábamos terminando la carrera nos dijo a ver si queríamos entrar. Uh-huh. Y entramos. Vamos a rebobinar ahí un poco. ¿Cómo empezáis? Contadnos un poco cuáles son vuestros orígenes, desde cómo os interesáis desde pequeños por el mundo del arte, cómo saltáis al digital y cómo os metéis plenamente ya en esto a nivel profesional. Pues todo empezó en el verano de 1991. No nos acordamos de cómo empezó porque desde pequeñitos éramos ya como los que dibujaban de clase, y lo que nos gustaba, o sea, lo que nos gustaba, lo que sabíamos que nos gustaba era dibujar. Y eso siguió así. Los orígenes de eso, o sea, aunque nosotros no nos acordemos, el tema es que tenemos un hermano mayor, uh-huh, Markel, que, bueno, si le veis en internet es Smoke Signals Studios, es ilustrador. Y tiene 3 años más que nosotros. Ah, pues, Smoke Signals, ese. ¿Es de vuestro hermano mayor? Sí, ah, una puñeta. Es que hace poquito compré camisetas y un parche molón. ¿No? ¿Sí? Es curioso. Claro, pero sí, yo toda la ropa que tengo es suya. Anda, qué buena. Pues me pillé de el parche del Desert. Me flipa, porque me compré una chupa de estas vaqueras y dije, esta es para poner parches. Y el primero que compré fue ese, justamente. Sí, sí. Nosotros vamos haciendo promo por todos lados. Qué bueno. Pues sí, básicamente Markel, que ya estaba siempre dibujando, y nosotros, pues todo lo que hacía Markel cuando era un pequeño, pues nosotros también lo hacíamos. Y uh-huh, como también nos gustó, pues también lo mismo, siempre dibujando. Entonces, desde pequeño hacíamos un montón de cómics. Bueno, cómics. Bueno, Julen, esto lo puedes explicar, Arthur. Bueno, se ha ido dibujando. Bueno, cuando éramos muy, muy pequeños sí que hicimos algún cómic, en plan formato cómic, entre comillas, formato cómic que hace un niño de 6 años. Un clásico. Pero sí, pues eso. Cuatro páginas así, una historia con un doctor malvado, un robot y cosas así. Y bueno, a nosotros nos gustaba mucho dibujar, nos gustaban las cosas frikis y pues nos pasábamos la vida. Todavía no se llamaban frikis. Todavía no sabíamos lo que quería decir ni lo habíamos oído en la vida. Lo que nos gustaba era dibujar monstruos. Uh-huh. Entonces dibujábamos monstruos porque no sabíamos dibujar personas. Hasta que un día salió Spider-Man y flipamos con la película. Y como flipamos... La Sam Raimi. Sí, la primera... Bueno, de la primera de Spider-Man, como si no hubiera habido películas de Spider-Man antes, con el Spider-Man que ponían ahí de pega encima de los edificios. Pero sí, después de ver esa peli, yo quería dibujar a Spider-Man todo. Bueno, yo quería ser Spider-Man. Yo salí, yo me voy a quedar como un freak, pero salí del cine tirándote la araña. Sí. Como todo el mundo. Así sí, que aprendí a dibujar a Spider-Man mirando de la parte de atrás de los paquetes de cereales, que eran las únicas referencias que tenía. Y entonces yo le quería dibujar como balanceándose y tal.
Entonces yo en realidad lo que quería, aunque no lo sabía, era animarle balanceándose. Entonces lo que hacía era un dibujo muy pequeñito, como de 1 centímetro, de Spiderman poniendo la mano así para adelante. En el siguiente le volví a dibujar echando la telaraña. En el siguiente la telaraña se enganchaba y en el siguiente él saltaba y entonces hacía como una animación, pero en la misma página, ¿no? Uh-huh. Y pronto me empecé a dar cuenta, cuando le empecé a hacer como luchar contra el Duende Verde, que necesitaba separar como esas secuencias porque si no, no se entendían. Así que empecé a dibujar palitos entre los monigotes para separar lo que en realidad eran viñetas. Y poco a poco pues me di cuenta de que ese formato existía, que se llamaba cómic, y que tenía que dibujar pues formato cómic. Así que hacía páginas de cómic como con 60 viñetas ahí súper pequeñitas. Poco a poco se fueron haciendo más grandes, más detalladas. Y así terminamos los dos dibujando cómics. Aunque no leíamos nunca cómics, pues terminamos dibujando cómics. Curiosidad me hace es que descubristeis Spider-Man por la película, no por los cómics. No, bueno, sabíamos que existía Spider-Man, pero conocí Spider-Man. Impactó mucho más en pantalla. O sea, claro, ves balanceando. Vale. Peli, era como la primera vez que se veía el balanceo. Vale, así. Vale. Pero no, digamos, o yo que sé, en Antena 3 daban Spider-Man también. Claro, eso, claro. Eso se iba a decir, si os había influenciado ahí un poco, porque a mí de pequeño me encantaba la serie de Spider-Man esta de Antena 3, justo. 90. Era increíble. Y mis cómics eran como... Y los juguetes y así. Eran como esa serie, cada 30 milletas tenía que haber una explosión, si no, no había historia para mí. La intro de esa serie... Es la vida de Michael Bay. La intro de la serie de Antena 3 es como cada 3 segundos una explosión. Mínimo. Sí, sí. Era muy de... Y me acuerdo sobre todo de la música. Antena 3 hizo la serie. Sí, sí, sí. Spider-Man de Antena 3. Antena 3 animación, ¿no? No eran los que lo hacían. Antena 3D. Ya estamos ahí con las... Y luego, ¿cómo pasáis yo de...? Yo creo que... Eso, perdona. Sí, bueno, lo que iba a decir, que seguramente... yo creo que más o menos con 11 años o así sería, porque yo creo que teníamos 9 años cuando salió la primera película del Señor de los Anillos, que eso fue... ¡Buah! También otro. Aquello fue... Claro, en aquel entonces, para mí, pues esas pelis... se hacían y punto, no me planteaba nada hasta que un día vino nuestro hermano mayor y nos enseñó que se había comprado el libro de arte del Señor de los Anillos. Y creo que, no sé, tendríamos nosotros o 10 años o 11 años, no sé, igual 10 años. El libro de arte de la Comunidad del Anillo. Y de repente ver todos esos dibujos ahí y decir, ostras, claro, la gente se lo ha tenido que inventar. Aquí hay cosas que no salen en la peli, hay cosas que se han descartado, hay gente que se dedica a esto. Y ahí fue como... Qué guapo, porque bueno, yo siempre había querido ser ingeniero desde crío. Bueno, de crío quería ser inventor y luego me dijeron que se le llamaba ingeniero y yo quería ser ingeniero aeronáutico, pero eso también me gustaba mucho ver los dibujitos estos en el libro del Señor de los Anillos. Entonces, puf, nos pusimos también, yo me puse a copiar. Aquí hay que matizar, yo creo, un poco. Xavi quería ser ingeniero aeronáutico porque en realidad lo que quería hacer era inventar flipadas. O sea, lo que quería hacer era conceptar. Pero no lo sabía. Xavi quería hacer coche volador, ¿no? Xavi, los coches no le gustaban. Sí, en aquella época también me dio mucho por dibujar robots y así también. Pero sí, sí. Pero eso, el tema es que viendo el libro del Señor de los Anillos empezamos a hacer todavía más dibujos. Pero hasta entonces... Yo creo que hasta los 9-10 años yo casi siempre todo dibujaba monstruos. O sea, ni siquiera había llegado a dibujar a Spider-Man como Julen, que por lo menos era humano. Pero ya después del Señor de los Anillos era como, joder, si quiero dibujar armaduras y lo tienen que llevar las personas, tengo que empezar a dibujar humanos también. Porque quiero dibujar armaduras. Y quiero dibujar armaduras de orcos y quiero dibujar armaduras de elfos. Y bah, las caras pues eran siempre horribles. Muchas veces tenían casco. Porque lo que Julen y yo eso es, nunca estudiamos nada de dibujo hasta muy tarde. O sea, en ningún momento fuimos a clases de dibujo o estudiamos anatomía
o estudiamos animación o algo así, pero consumíamos mucho, pues eso, de videojuegos o series y cosas así. Nos gustaba mucho, nos tirábamos horas y horas jugando con juguetes, que, o sea, a nosotros nos gustaba hacer historietas. Y los juguetes era como lo más parecido que teníamos, por ejemplo, a hacer una peli de animación. También nos grabábamos nuestras tonterías con los juguetes. Pero sí, y o sea, nos gustaba, y a mí, yo me acuerdo que algo que me gustaba mucho con los juguetes era, si tenían muchas articulaciones, moverlos bien. O sea, no como aparecen en las películas, que los cogen por la cintura y los mueven así para las esquinas. No, joder, tenías que levantar el brazo, tenías que moverle las piernas. Y todo ese tipo de cosas, entre eso y dibujar cómics, como que se nos interiorizó mucho todo el tema de las poses dinámicas y todo este tipo de, pues, las volteretas, todas estas cosas. Como que una vez, mucho más tarde, me puse a animar en 2D, me di cuenta de que toda esa facilidad me venía de jugar con juguetes, en realidad. O sea que ya estabais haciendo stop motion. O sea, no llegábamos a grabarlo, quiero decir, solo jugábamos pues como niños, nos tirábamos horas y horas jugando, inventándonos historias, teníamos pues eso todo, en casa ya había como, los juguetes tenían como su jerarquía y todo, o sea, estaba todo muy organizado. Qué guay. Sí, realmente... Lo más chulo es que encima os retroalimentabais entre vosotros. Claro, siendo dos, ¿no? Constantemente. Sí. No creo que nada de esto hubiera pasado si no fuéramos dos. Yo creo. Oh, qué bonito. Es curioso eso, ¿eh? Porque me recuerda también a la historia con mi hermano. Porque mi hermano y yo hacíamos un poco lo mismo y también dibujábamos muchísimo de pequeños y hacíamos nuestros propios cómics. Nosotros sí que teníamos un poco más cultura de cómic porque mi padre, digamos, que era muy fan de los cómics, sobre todo del cómic belga y demás. Y de hecho aprendimos a leer con Tintín nosotros. Y sí que hacíamos cómics también igual, de empezar a dibujar y de tener nuestras propias historietas. Y eso al final ha perdurado en el tiempo. Porque esas cosas que lo que habéis dicho muy bien, yo me siento ahí muy representado de esa chispa de compartir algo con tu hermano. Mi hermano a día de hoy, mi hermano trabaja en una forja de esculturas, pero sigue esculpiendo, sigue tallando, sigue dibujando. Y yo me dedico a esto. Y ese germen pequeñito que queda ahí, pues al final lo que vosotros decís de que parece una tontería, ¿no? De jugar, de ver, de observar, de que te flipen las cosas y de compartir ese sentimiento, joder, 100%, yo me siento súper identificado con lo que decís. Sí, yo siento de alguna manera que hago exactamente lo mismo que cuando era pequeño, solo que puedo hacerlo más parecido a lo que me habría gustado. O sea, nosotros... cuando éramos pequeños, si en vez de tener juguetes del Señor de los Anillos, esos juguetes hubieran podido ser hechos por nosotros, nuestros propios personajes, nos habría gustado más todavía. Porque lo que queríamos era hacer historias con nuestros personajes y contárnoslas, aunque sea entre nosotros, así, pues rollo interactivo o lo que sea, que es como hoy en día, pues es parecido en realidad. Y por ejemplo, me acuerdo la primera vez que Julen fue a un campamento cuando no sé cuántos años tendríamos. Pero era realmente, no sé, tendríamos 9 años o 10, ¿no, Julen? O 11, ¿cuánto sería? Era realmente la primera semana que pasábamos que no estábamos juntos, porque nunca habíamos estado una semana entera sin estar juntos. Sí, pues esa semana hubo unos campamentos con mi padre, intenté hacer un juguete de madera para mi hermano para cuando volviera. Y claro, es que era eso, o sea, o intentar hacer cosas con arcilla, que como no teníamos ni idea de toda la armadura que hay que ponerle por dentro y todo eso, pues bueno, se caía por todas partes, pero siempre era como, joder, poder hacer un juguete. De hecho, bueno, hoy en día todavía tengo la ilusión de hacer un juguete de un personaje mío imprimido en 3D con sus articulaciones y todo. O sea, un poco todo tira a aquella época de... Y lo mismo con los cómics. Buah, hemos hecho cientos y cientos de páginas de cómic. Yo me acuerdo que hacía un cómic y claro, el lector de ese cómic era Julen y algunos amigos. Entonces Julen y yo estábamos sentados uno al lado del otro mientras dibujábamos. Yo cogía una carpeta, la abría
le ponía la goma por encima del flexo y él no podía ver lo que yo estaba dibujando porque, joder, él era mi lector. Hasta que yo terminaba el capítulo, él no lo podía ver. Y a veces se tiraba pues un mes entero hasta que yo terminaba el capítulo. Y pues no sé, ese cómic tiene casi... Y nos parecía mucho, sí, sí. Pero ese cómic, pues, tiene como 200 páginas o así. Teníamos cómics de... Sí, sí, hicimos un cómic de cuando... Pues con Dragon Ball nos dio muy fuerte. Y nos dio fuerte tarde, porque ya había pasado un poco la moda, ya era de nuestro hermano mayor y tal. Pero como salieron los juegos de la Play 2 de Dragon Ball, pues empezamos otra vez a dibujar. Años y dibujando... Los juegos. Con 14 años... Copiando de las revistas de 3D juegos y así. Y dijimos, va, pues vamos a hacer un cómic. Y venga, Son Goku contra... Son Goku y Vegeta contra Freezer y Célula. Y un cómic dibujado con... O sea, pintado con alpinos. 83 páginas a color. Con alpinos. Y era terrorífico, en realidad. O sea, porque decíamos, joder... Nosotros si lo pintamos a boli, las líneas nos quedan más gordas de lo que queremos. Y los dibujos, claro, nosotros dibujábamos en un A4. Se nos quedaban como muy pequeñitos. Okay, entonces en aquel entonces usábamos claro. Bolis Pilot. Luego descubrimos lo que... finitos, pero ya. Todavía usábamos Pilot. Es que teníamos 13 años. Y encima teníamos que dibujar los dos el mismo cómic. Entonces era como, ¿cómo nos lo repartimos para dibujar las distintas viñetas? Así que empezamos a hacer las viñetas por separado y luego las escaneábamos y luego las juntábamos en Microsoft Word. Las imprimíamos y luego lo pintábamos con alpinos por encima. O sea, me encanta cómo la mentalidad de los adolescentes ya puede tener, uno, la relación de cliente, o sea, el rollo lector dibujante de, a ver, tienes que leerlo y ver a ver qué te parece, y trabajar en equipo, organizarse a nivel de repartición de tareas y demás. Joder, son cosas que parecen una gilipollez, pero mucha gente tarda en hacerlo. Y si ya lo estabais haciendo a esa edad, ya es un buen indicativo, ¿no? Nosotros, desde luego, lo que aprendimos era a trabajar en equipo, por lo menos entre nosotros dos. Siempre hemos sido muy... muy honestos con el feedback que nos damos el uno al otro, aunque no supiéramos que era feedback, uh-huh. O lo que se conoce como feedback profesionalmente. Y luego también es que al final desarrollábamos gustos muy parecidos. Si Xavi le parecía que él estaba haciendo una cosa guapa, era difícil que a mí no me gustara. Y seguramente lo que pasaría es que yo lo vería y me volaría la cabeza, me parecería increíble, Xavi se motivaría un montón, yo me motivaría otro montón y tendría que hacer algo parecido, y así pues nos retroalimentábamos un montón. Por ejemplo, este cómic del que habla Xavi, después del de Son Goku, que nos sirvió un montón para... Porque cuando hicimos el de Dragon Ball, le pedimos a nuestro primo mayor que nos dejara los cómics. Y tuvimos un mogollón de cómics, nos leímos la historia entera, por fin, porque estábamos como medio perdidos, sabíamos como una especie como de nube, Super Saiyan, no sé qué, ahí en la cabeza, teníamos un poco todo junto, pero con esto como que nos lo leímos y nos quedó como todo un poco más cuadrados. Y entonces aprendimos un montón de cosas de esas 83 páginas y encima se puede ver, de la primera página a la última, se nota un montón que aprendimos a dibujar piedras, que aprendimos a dibujar explosiones, efectos de rayos, lo aprendimos al estilo... Bien. Al estilo Toriyama, lo pongo entre comillas porque ya me gustaría al estilo Toriyama, pero aprendimos un poco pues eso, ¿no? El lenguaje ese. Y entonces cuando Xavi empezó poses, a hacer también mucho sí, de poses y tal, en rollo las líneas cinéticas. Y otra cosa que aprendimos fue nuestra primera interacción con el mundo de internet, con foros y demás. Uh-huh. Que lo subimos a internet ese, y claro, con 13 años, ¡buah! Para mí internet era como... ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué os decía la gente? Pues es que lo subimos... Petó, nos quedamos flipando. Lo subimos porque un amigo nos dijo, aquí hay una página que se llama jesulink.com, que es un foro de internet y la gente sube cómics. ¡Jesulink! ¡Jesulink! Y la subimos ahí, el jefe de la página dijo que le molaba mucho y que entonces lo que iba a hacer era subir esas 83 páginas como en capítulos de 10 en 10.
Y la verdad es que pues nos quedamos flipando. A la gente le gustó un montón. A día de hoy... Si había gente que nos hacía las portadas. Sí, eso. Claro, nosotros no sabíamos utilizar Photoshop. Entonces la gente nos hacía las portadas. De repente uno hizo con el RPG Maker o no sé qué, hizo un juego del cómic. Sí, eran, bueno, Son Goku y Vegeta peleándose contra Freezer y Célula. Pero eso hizo un jueguecito que será como un mod de algún otro juego de Son Goku que haya por ahí, utilizando los sprites y así, pero... Sí, sí. Me escribieron años más tarde uno preguntando a ver si iba a haber otro capítulo, porque que se acordaba que él estaba en la universidad pero cuando... Tarde, igual 10 o 16 sí, o no sé cuántos años más. El tío me dijo que él tenía 31 años y que lo leía cuando tenía 21 y que lo leían él y sus amigos de la universidad, se juntaban en un parque para descargarse el capítulo que salía y qué leerlo. ¡Qué guapo! Hostia, tío. Qué chulo. Lo que no sabía es. Lo que no sabía es. Es que en realidad este que os escribió era un tal AT. Que aquí te lo llama. Hicisteis el cómic que le hizo llorar. Que le hizo entender su propia obra. Joder, qué guay, tío. Es una experiencia increíble esa, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Cómo sentisteis cuando alguien muchos años después os escribe para pediros oye, ¿dónde está el siguiente episodio? Brutal, brutal, increíble. O sea, aparte sí, de la nostalgia, que de hecho hace bastante poco subí un... No sé si subí el dibujo o lo subí como a un story, pues un dibujo de un personaje que había hecho. Después de este cómic de Dragon Ball, cada uno empezamos un cómic por nuestra cuenta. Que es este en el que se había dicho que nos poníamos como un murito entre el uno y el otro para que no pudiera uno leer lo que hacía el otro. Uh-huh. Pues el mío era sobre... esto fue después de Dragon Ball, pues salió Naruto, ¿no? Uh-huh. Y era la época en la que Naruto era famoso, vimos un poco de Naruto, luego dejamos de ver, pero influenció lo suficiente como para que yo quisiera probar el rollo manga. Y hice una historia como de tres asesinos que eran muy ninjas en realidad. Y entonces uno de estos tres... Era época Square Enix y... Sí. Square Enix y Naruto. Muy Final Fantasy, muy manga era el rollito este. Pues lo redibujé hace poco, lo subí en un story y de repente me escribe un pavo y me dice que se acababa de dar cuenta que yo era... Chikimorin, pues el usuario de aquella página web, porque había reconocido al personaje este. Me hizo una ilusión de la leche. Estuvimos hablando un rato, en plan como acordándonos un poquito pues, de la gente del foro y tal. Porque claro, ahí se hizo como una especie de comunidad, ¿no? Nos intercambiábamos los messengers y hablábamos y tal, ¿no? Yeah. Y guau, wow, fue la leche. Le dije a Xavi y nos hizo una ilusión de la leche. Qué guay. Oye, una pregunta. En esa época ya era algo... O sea, ¿era algo de ocio vuestro para pasar el rato? Porque... Sí. ¿O ya entreveíais que podríais ganar la vida con esto? Nunca. No sabíamos. Tarde, no. Siempre le metíamos mogollón de horas a dibujar y tal. ¿Sí? Pero yo, o sea, en mi cabeza, cuadriculado, que iba a ser ingeniero. O sea, ingeniero. Y ahí ya teníamos 16 años cuando estábamos haciendo estos cómics y tal, pero ingeniero hasta atrás. O sea, sí, yo estudié a tope para sacar en la selectividad la nota más alta posible y todo ciencia y mate. O sea, y íbamos totalmente por ciencias, no teníamos muy claro para que esto para nosotros iba a ser un hobby. Y nada más, porque teníamos la sensación de que iba a ser imposible meterse a trabajar. Para nosotros todavía en la cabeza, tanto igual con 16 años no, pero antes era como que te tenías que ir a Nueva Zelanda para trabajar en Weta. ¿Sabes? Porque como solamente habíamos visto al principio ese libro de arte del Señor de los Anillos y nos enteramos de que se hacía en Nueva Zelanda, entonces nos daba la sensación de que todo se hacía afuera. No podías hacer nada desde casa. Así que nosotros, vamos, teníamos una mentalidad total de estudiar ciencias. Xavi se iba a meter a ingeniería aeronáutica y yo me iba a meter a arquitectura. Y además
ya cuando teníamos 18 años, nuestro hermano mayor tenía 19 y ya había hecho una cosa que más o menos nos había hecho decidir. Teníamos 16 años, quieres decir. ¿Eh? ¿Qué? Ah, no, no sé lo que he dicho. Teníamos 18 años y él 19. Ah, no, sí, bueno. Teníamos 16. Cuando teníamos 16, nuestro hermano mayor ya tenía 19, entonces ya estaba en la universidad. Y la cosa es que nuestro hermano mayor iba para arquitectura y en el momento en el que se tenía que asomar a la ventanilla de arquitectura, se giró y se metió en la de Bellas Artes. Entonces era como, vale, y hay un artista en casa. Los artistas en nuestra casa se veía un poco como que era difícil ganarse la vida así, porque lo es. Entonces nosotros pues ya directamente era como una cosa que teníamos muy claro, o sea, ya hay un artista en casa, nosotros vamos a estudiar lo que tengamos que estudiar y pues sea arquitecto o lo que sea. Y de hecho empezamos la carrera de ingeniería. Yo al final no entré en arquitectura porque no me motivaba mucho y no me apetecía irme a, en este caso teníamos que irnos a Donostia, a San Sebastián, para estudiar arquitectura. Así que me metí un poco de rebote a ingeniería también. Y yo tendría que haber venido a Madrid para estudiar ingeniería aeronáutica, pero como en Bilbo había ingeniería industrial y en cuarto año se podía hacer una especialización de aeronáutica, dijo, bueno, pues me voy a meter en Bilbo y así puedo ir todos los días desde casa, sin tener que irme hasta Madrid. Pero ya en esa época, por ejemplo, ya ahí andábamos bastante en DeviantArt con la cuenta de Chiquimorin, que hasta entonces siempre habíamos tenido cuenta compartida. O sea, utilizábamos los dos el mismo usuario y íbamos subiendo cosas. Había por ahí chistes en el foro de que Chiquimorin no duerme porque subíamos muchas cosas y mucha gente no sabía que éramos dos. Esto me recuerda... En Messenger decíamos... Es el truco final, ¿no? Un poco. Pero sí. Pero, por ejemplo, ya entonces veíamos muchas cosas en DeviantArt que era como, joder, muchos fondos hechos con Photoshop, que para nosotros Photoshop era como, wow, como otro mundo. No sabíamos utilizar cosas en el ordenador. Bastante malos con el ordenador. O sea, entonces... Y alguna cosa en 3D. Yo me bajé el 3DS Max cuando tenía 16 años porque veía las cinemáticas del Final Fantasy y demás y decía, joder, es que yo quiero hacer esto. Es que yo quiero hacer esto. Y me compró mi padre un librito de Autodesk 3DS Max 2009. Y no entendía nada. Imposible. O sea, es que hice un palo y una bandera y cuando le di a simular salió volando el palo. Entonces me desesperaba. No entendía absolutamente nada y ahí lo dejé. Entonces, bueno, ahí terminó la carrera de 3D de Sabio. Sí, ahí terminó mi carrera de 3D. Empezamos a intentar meternos un poquito con el tema del Photoshop, pero es que también nos parecía súper confuso porque veíamos como, joder, la gente hace un dibujo a línea y luego le mete color por debajo, pero si yo hago un dibujo a línea... con el ratón, lo escaneo, ¿cómo le meto? Bueno, con 17 años mi padre nos compró una tableta cutre y con 18 años con esa tableta gané un concurso y conseguí la Wacom que tengo ahora y tiene 11 años y aquí la tengo todavía y todavía la uso, es con lo que trabajo. Pero sí, joder, lo de meter una página en la que obviamente nosotros al principio dibujábamos a lápiz, pintábamos luego, o sea, luego hacíamos la línea con el boli y borrábamos el lápiz con la goma, en plan cutre. Y luego veíamos que había gente que hacía con lápiz de color y que luego se podía quitar ese color, lo podías quitar en Photoshop quitando uno de los canales y era como, guau, guau, esto es increíble. Y luego para poder quitar lo blanco, digamos, unas chapuzas para quitarlo blanco, no sabíamos que podías ponerlo encima y ponerlo en modo multiplicar y ya está. Entonces, todo eso, cada una de esas cosas para nosotros era una odisea de meses descubrir. Entonces, imagínate lo que sería para nosotros 3D. O sea, a mí me daba pánico. Después de lo de la bandera, el 3D era como terrorífico. Y eso, entonces nosotros en realidad fuimos progresando en el tema de arte digital muy muy lento y eso, y nos metimos a ingeniería, pero
De repente, antes de meternos a ingeniería, llegó una noticia en el periódico. Mi padre nos enseñó un recorte que decía que iba a venir una universidad americana de videojuegos a Bilbao. Y que iba a ser probablemente o el año que nosotros entrábamos en la uni o el siguiente. O sea, cuando nos iba a pillar con 18 o con 19 años. Y claro, ya nos metimos en ingeniería, pero en nuestra cabeza ya se nos había metido la idea de que igual esa universidad iba a estar, pero era muy cara. Que es un poco la pregunta de antes que iba a comentar. Entonces, la universidad eran los 4 años 60.000 euros. Hostia, y nosotros éramos dos, claro. Y claro, para mis padres, que son profesores de secundaria. Eran porque están jubilados. Eso ha sonado un poco mal, ¿sabes? Sí, es verdad. Sí que ha sonado, sí. Están felizmente jubilados. Claro, eso era imposible. O sea, es que no. Había que pedir un préstamo y todos los ahorros que tuvieran para cualquier cosa que quisieran, pues irían a nuestra universidad. La diferencia era 500 euros al año en la pública para estudiar ingeniería, que les motivaba mucho más tener un hijo ingeniero que uno artista, porque en aquel entonces, hace 11 años o 12 años en este caso, lo de meterse a trabajar en videojuegos, o sea, estábamos empezando con la Play 3 en aquel entonces, y en España no había casi nada. Entonces era muy difícil convencerles de que te puedes ganar la vida haciendo eso, porque encima nosotros no teníamos ni idea. O sea, hoy en día es como, bueno, puedes hacer unas búsquedas por internet y tal, pero es que nosotros éramos muy, muy, muy torpes con el tema de internet también. Entonces era muy difícil convencerles. Así que bueno, al final terminamos entrando en ingeniería, y si eso, cuando acabáramos ingeniería, ¿qué íbamos a hacer lo otro? Pero claro, nosotros llegábamos a ingeniería, veíamos una máquina que podía hacer impresiones 3D y ya estábamos pensando en nuestras movidas. No estábamos pensando en hacer engranajes en 3D, estábamos pensando en hacer figuras en 3D. Llegaba la tarde y nos poníamos a dibujar, y teníamos nuestros proyectos conjuntos de world building con personajes, y nos tirábamos hasta en el tren dibujando personajes. Y era como, joder, vamos a ser capaces de hacer una carrera entera, encima como ingeniería, ¿sabes? Que no es un paseo. Claro. Mientras tenemos otras ambiciones, punto, ¿no? Claro, claro. Y es que era como que estamos todo el rato sacando tiempo libre para dibujar, cuando dibujar podría ser nuestros deberes. Uh-huh. Y al final decidimos dejar la carrera. Y dijimos, mira, si no podemos entrar en la universidad de videojuegos, aunque sea nos metemos en Bellas Artes como nuestro hermano mayor. Pero nuestra idea era intentar entrar en esa universidad de videojuegos. El tema es que, bueno, esto obviamente al principio en casa fue un poco situación, ¿no? Porque, joder, de toda la vida diciendo que vamos a ser ingenieros a dejar la carrera a... Mamá, quiero ser artista. Claro, ahí está. Mamá, quiero ser artista como mi hermano mayor. Y encima de videojuegos. Que tampoco, o sea, quiero decir, hasta que salió Juego de Tronos, lo de ser friki no estaba bien visto. Sí, sí. Y que, la noticia les llega por, y que las noticias les llega por dos, porque sois todos. Claro, bueno, encima de eso. Queremos ser artistas. Claro, claro. Y eso, o sea. Entonces... Al principio, pues bueno, fue un poco situación, pero al final. Les estuvimos enseñando las cosas que hacíamos y tal, y joder, por qué queríamos, y decían, joder, la verdad es que, ostras, por lo menos se lo tomarían bien en serio. O sea, y al final decidieron hacer el sacrificio económico, pues pedir un préstamo y todo eso, y nos dijeron que vale, que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la universidad todavía no se había establecido, ni se habían empezado las cosas, entonces... Los de la universidad dieron una charla diciendo, pues, cuáles eran los planes, tal, tal, tal. Y entonces, ese año, que todavía quedaban 2 trimestres, dijimos, bueno, pues de mientras aprendemos inglés y nos sacamos el first. ¿Qué es lo que pasa? Llega el verano, dicen, vale,
mandar los portfolios, mandar unos dibujos para ver si os aceptan. Nosotros, al único que habíamos conocido prácticamente que dibujaba, porque en nuestro alrededor no dibujaba nadie más que nuestro hermano, y dibujaba mejor que nosotros. Entonces, solo nos podíamos comparar con alguien que dibujaba mejor. Entonces, nosotros teníamos la sensación de que en una universidad en la que entrara gente que quería dibujar, iban a ser todos mejores que nosotros. O sea, estábamos en plan de a ver si nos cogen. Porque hasta entonces es que éramos los únicos, no éramos los mejores porque éramos los únicos en clase que dibujaban. Así, pues era fácil. Claro, pero ahora eso iba a cambiar, ¿no? No teníamos ni idea, no teníamos ningún tipo de referencia de qué nivel teníamos. Y nada, mandamos el portfolio y nos dicen, vale, pues nada, estáis admitidos, pero es que no da tiempo a hacer la universidad. Entonces, si quisierais, el primer año tendríais que iros a Estados Unidos a estudiar, a Seattle, a la sede americana. ¿Qué universidad es? Y claro, nosotros, DigiPen. DigiPen. Está en Bilbao. Ok. Ah, y en Estados Unidos ya para entonces llevaba 20 años o así la universidad. Y tenía como muy buena puli. Ahí decían en plan de, mira, nos mudamos la universidad a Redmond y en no sé cuántos años en Redmond ahora está Microsoft, está Nintendo América, está no sé qué, está no sé cuál. O sea, era como que creaban un montón de puestos de trabajo, colocaban a la gente muy fácil. Y hablaban encima de números, en plan como de lo que cobraba un programador, porque es una carrera que tiene dos, o sea, es una universidad que tiene dos carreras, la de programación y la de arte. Hablaban de que la industria de los videojuegos estaba moviendo más que el cine y la música juntos en ese momento, y entonces, claro, pues te ponían un poco en contexto de que es un mundo que de verdad trae oportunidades y tal, y bueno, a nuestros padres les convenció. Se vendieron la burra bien, ¿no? También, claro. Cuando nuestros padres vieron que nosotros, que no habíamos estado dispuestos a movernos, yo a Madrid para estudiar ingeniería aeronáutica y Julen a San Sebastián para estudiar arquitectura, estábamos dispuestos a ir hasta Seattle para estudiar esto, dijeron, vale, no, estos, o sea, sí que van en serio con esto, esto sí que puede salir adelante. Y nada, pues con 19 años acabamos estudiando el primer año de la carrera en Estados Unidos y aprendimos la hostia, mogollón. Ahí también fuimos al principio con pánico, en plan de, buah, a saber el nivel que hay aquí. Pero bueno, la cosa fue bien y aprendimos un montón. Había profesores de Disney y demás, y ahí fue la primera vez en realidad que nos dieron las bases. Aprendimos tono, color, composición, aprendimos anatomía, aprendimos animación 2D... bueno, historia del arte y demás, que, por ejemplo, historia del arte, yo admito algo avergonzado de que cuando mis padres nos llevaban a museos, nos aburríamos como ostras. Yo no podía entender cómo pudiendo dibujar un monstruo, dibujabas a gente de pie, con las manos en alto y con poses. Era como, ¿dónde está la gracia en esto? ¿Por qué la gente viene a ver esto? Hasta que en la uni nos pusieron a estudiar anatomía, composición, color y todo eso, y de repente te dabas cuenta de, joder, el mérito que tenía todo lo que se había hecho. Y claro, era como, buah, nos cambió totalmente la manera de esto, pero como ya veníamos muy rodados de antes con hacer cosas en casa simplemente y sabíamos echarle horas, que yo creo que es lo que más hemos hecho, es echar horas, pues la verdad es que, bueno, fue súper duro porque era una cantidad de trabajo de locos, pero... ¿Cómo fue la experiencia? Aprendimos un montón. ¿Cómo fue la experiencia allí en ese sentido de... Habías vivido toda la vida, ¿no? En España, en el País Vasco y demás. Saltar hasta allí, eso es, saltar hasta allí, ¿cómo era el ambiente? Y también que erais jóvenes, ¿no? Teníais 19 años, yo qué sé. O sea, me parece que hay muchos ingredientes ahí para que se despendore la cosa. Vamos, yo a los 19 años, ojalá hubiese tenido las cosas tan claras como vosotros. Pues la verdad es que como teníamos tanto trabajo, no teníamos tiempo de pensar en nada más. Y no es una exageración, realmente nos pasaba eso. O sea, siempre habíamos sido estudiantes y tal, teníamos bastante disciplina en cuanto a estudiar, y luego las horas de dibujo, lo que ha dicho Xavi, horas la habíamos metido, pero
aunque antes de estar en la universidad también estuviéramos dispuestos e incluso lo hubiéramos hecho alguna vez, lo de quedarse hasta las tantas de la noche a dibujar, siempre había sido por diversión. Nunca habíamos tenido como, digamos, en la cabeza que lo estábamos haciendo como entrenamiento. O sea, no, o sea, aunque entrenáramos indirectamente, al final siempre habíamos estado trabajando un poco como en nuestra zona de confort, ¿no? Porque siempre hacíamos las cosas que nos gustaban. Entonces desarrollábamos cosas, aprendimos mucho, pero había muchas otras cosas a las que no nos enfrentábamos. Pues, por ejemplo, como el momento en el que nos enfrentamos por primera vez a hacer humanos porque estuvo Spider-Man, ¿no? Pues ese tipo de saltos los dábamos cada mucho tiempo cuando hacíamos las cosas en nuestros proyectitos en casa. Sin embargo, con la universidad era como que te enfrentaban a un montón de cosas que habías estado evitando, ¿no? Y te hacían estudiarlas, ¿no? O sea, estudiar anatomía. Te forzaban nosotros, a hacerlo. Eso es. O sea, no, a nosotros dibujábamos lo que nos gustaba hasta entonces. Y sabíamos, por ejemplo, que la anatomía de un personaje era importante, pero no nos daba por estudiarla. Simplemente intentábamos que quedara bien. Y en la universidad nos metieron un poquito más ese, como ese chip de que hay que practicar las cosas que no te salen, no solamente divertirte. Y estando ahí en Estados Unidos, nos pasó un poco que como habíamos cambiado como tanto de repente del mundillo en el que veníamos, instituto, amigos, tal, a de repente estar en un sitio donde todo el mundo habla inglés y encima estábamos en un complejo de apartamentos en el que vivíamos y caminábamos 20 minutos, estábamos en la universidad. O sea, decimos Seattle, pero en realidad estuvimos en Redmond y es la nada al lado de Seattle. Entonces, solamente nuestra vida era pasar de casa al supermercado, del supermercado hasta a la universidad. Y si hubiéramos querido hacer más cosas, tampoco hubiéramos podido porque teníamos que trabajar todos los días hasta las 2 de la mañana o las 3 de la mañana. Y sí, era un poco cárcel, la verdad. O sea, no tuvimos una experiencia universitaria como podría pensarse de normal. Era, ellos te lo vendían como que iba a ser una cárcel y era una cárcel. Sí, o sea, yo recuerdo que había gente que había ido del ejército, se había metido en DigiPen porque había oído que había como mucha disciplina. ¿En serio? Y es que era así. Sí, sí. Era un campamento, un campamento de recondicionamiento de estos. Metían muchísima caña. Es que el tema es que era simplemente era mucho trabajo y no entregar un trabajo podía suponer que suspendías todo. Y claro, suspender 12.000 pavos. Claro, no nos podíamos arriesgar. ¿Cómo? Encima la gente no cogía todas las asignaturas del trimestre. Siempre se las repartían. En vez de en dos trimestres, utilizaban el verano para meter algunas asignaturas, pero nosotros no hicimos eso. Entonces la gente nos decía, ¿estáis locos? ¿Cómo estáis haciendo todas las asignaturas? Y era una locura. Aguantamos porque teníamos 19 años, yo creo. Claro. Porque hoy en día me pones a hacer eso y lo mando a la mierda a uno. Pero ¿cómo creéis que esta disciplina impuesta que teníais en ese momento, o sea, es algo que habéis llevado con el tiempo? ¿Eso lo habéis heredado a lo largo del tiempo para trabajar y tener esa disciplina? Y bueno, yo tengo unas ojeras que no se me van a ir en la vida, me empezaron ese año. Eso ya es algo que me llevo para siempre, pero yo creo que se pasaron. O sea, yo sí que creo que nos metieron caña, pero yo creo que puedes meter mucha menos caña, enseñar lo mismo y simplemente repartirlo más en el tiempo. O sea, fue demasiado trabajo concentrado y yo creo que cuando hay cosas que tienes que hacer y no disfrutas, tampoco, ¿sabes? Porque sí que, o sea, yo sí que tengo buenos recuerdos de algunos de los trabajos que hicimos, pero también tengo malos recuerdos de algunos de los trabajos que hicimos y no fue tanto culpa del trabajo, sino de las condiciones en las que los tuvimos que hacer. Con este David que hemos comentado antes, David estuvo estudiando con nosotros, es un chaval de Canarias, y era una de las 16 personas que fuimos de aquí a Estados Unidos. Siete éramos artistas y el resto eran programadores. Pues con este David solemos recordar mucho, pues, anécdotas del momento, y el otro día estábamos acordándonos de una que es que tuvimos un examen, y era un examen online que teníamos que hacer,
y en aquel entonces Xavi y yo, muy poco previsores, fuimos los dos con un solo ordenador, porque nunca habíamos tenido un ordenador para nosotros y nos compraron uno el año anterior y era un portátil para los dos. Y entonces fuimos los dos con el portátil, así que nos tuvimos que turnar para hacer el examen. Pero como siempre teníamos tanto trabajo, pues el examen lo tuvimos que dejar para hacerlo a la madrugada. Y yo tuve que despertar a mi hermano a las 3 de la mañana, que estaba, se había quedado dormido en el sofá, a decirle, Xavi, es tu turno, tienes que hacer un examen. Y esa es como, esa es la situación que estábamos viviendo. Y yo creo que eso no... O sea, no creo que aprendas. No merece. Volvisteis a hacer... Más o menos, vamos. Volvisteis a hacer... ¿Utilizasteis la técnica del truco final también ahí? Hombre, presentaros uno para el otro. Ojalá. Hubiera estado bien, pero no podíamos porque había dos notas que... Ya, ya, me gusta usar la del truco final para pagar la de uno en vez de la de los dos. Sí, eso habría estado bien. Eso hubiera sido un trucazo. Imaginaros eso, vais allí, sí. Los dos os quedáis a vivir en un sitio y vais a la mitad de clases y luego uno le enseña lo que ha aprendido al otro. Habría sido una historia también. Habría sido bastante clave, la verdad. Siempre, muchas veces nos decían en plan, joder, ¿por qué no estudias durante el instituto? ¿Por qué no estudias tú solo y haces los dos exámenes? Y es como, sí, obviamente podríamos hacerlo, pero ¿qué ganas tengo yo de hacer dos exámenes? Que se lo haga él, ¿no? Luego... Pero sí, en Estados Unidos se pasaron, yo creo que bastante, y muchas noches sin dormir y animando hasta las tantas de la mañana, alguna vez incluso tener que dormir en la universidad directamente, ahí meternos a dormir a las 8 de la mañana en la uni sin haber salido siquiera, o sea, hostia. Eso es como, eso no debería ni pasar. Crunch de estudiante. Sí, así fue el primer año. ¿Cómo luego, y me imagino, o sea, que no lo... Dale, Arturo, dale. No, pregunto que si no agradecéis todo ese sobreesfuerzo para luego el resultado final en lo que os habéis convertido, o si os arrepentís de algunas cosas. Yo creo que si hubiera dormido entre 7 y 8 horas, hoy podría estar en el mismo sitio. Seguro, ¿no? Sí, pues que al final, o sea, hay un momento en el que la cabeza hace tope. Yo no creo que por haber dibujado algunas horas más en realidad estuviera aprendiendo. De hecho, igual hasta desaprendí un poco porque mi cuerpo no estaba funcionando como tenía que funcionar. O sea, lo único que aprendí es a que no me quiero meter esas matadas nunca más. Aunque me he tenido que meter, porque al final siempre nos toca a veces meter crunch en cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que... Pero sí. Se podría haber... Los límites humanos los aprendimos también ese año. Por no enredarnos muchísimo, ¿cómo pasáis, digamos, acabáis vuestros estudios y pasáis ya a formar parte de acabáis la carrera y cómo saltáis a... O no la acabáis, no sé. Pero ¿cómo saltáis luego al mundo laboral? Sí, acabamos. Pues primero el juego este. El juego de Heart and Slash, que nos propone un profesor empezar a participar antes de terminar la carrera, que eso también trajo sus líos con los profesores, pero bueno, ahí tuvimos nuestra primera experiencia laboral. Bueno, en realidad nuestra primera experiencia laboral yo creo que sería un vídeo pequeñito que hicimos para un amigo de arquitectura que nos pagó. Pero sí. Pero sí, nos metimos en el juego este y ahí... Yo, por ejemplo, sobre todo hice animaciones. Es un juego hack and slash. Y entonces hice un montón de animaciones. Ahí aprendí bastante a organizar el tema de, pues, cómo separar los combos, las animaciones, los ciclos, los saltos, no sé qué. Partir el salto en tres animaciones, tal, porque todo era un poco como bastante manual. Era encima un roguelike, podías tener un montón de armas, así que tenías que hacer un montón de animaciones y combos. Yo le hizo mucho concept, hizo mucho de modeling de enemigos, hicimos concept de escenarios, así hicimos un poquito de todo, porque es lo que veníamos haciendo en la uni, era eso, un poco de todo. O sea, en la uni el primer año nos enseñaban historia del arte, nos enseñaban compo, nos enseñaban color, todo eso. El segundo año empezábamos un poquito con arte digital,
algo de Photoshop, 3ds Max, animación, empezábamos a tocar un poco 3D, y así, pues los siguientes años estudiamos bastante cine, estudiamos algo de guión, tocamos un poco todos los palos. Entonces teníamos unos conocimientos por lo menos básicos. Yo creo que lo que más aprendimos es, por lo menos yo, con lo que me quedé de todo, fue como esta especie de cosa común que tienes que buscar en tus proyectos, da igual en qué fase estés, como una especie de núcleo que buscar, al que intentar orientar todo lo que estés haciendo en el proyecto. Por ejemplo, cuando nos ponían en cine y nos ponían pues cosas de la composición de imagen, la iluminación y no sé qué, y nos decían todo tiene que remar en la misma dirección. Uh-huh. En animación teníamos que aprender animación, y al final te dabas cuenta de que en realidad estabas haciendo todo el rato lo mismo. O sea, yo creo que por eso tenemos cierta facilidad para hacer tanto 2D como 3D como personajes o algo de escenario o algo de animación y tal, porque yo lo veo todo como en un poco como si fuera lo mismo. Obviamente, pues en algunas cosas tengo más práctica que en otras y se nota, pero el proceso mental, quiero decir, es un poco el mismo. Y pues eso, nuestra primera experiencia laboral fue un poco así. Hacíamos un poco lo que nos tocaba. Como éramos solo tres artistas, pues si había que hacer animación, hacíamos animación, y si había que hacer un escenario, pues hacíamos escenario. Sí, la cosa es que no, en nuestra universidad jamás se mencionó la especialización, que me parece una cosa como muy básica que le tienes que enseñar a un alumno sobre el mundo profesional. Pero a nosotros no había una mentalidad de especialización, y cuando entramos a este juego, en un juego indie, pues por supuesto nos especializamos en nada. O sea, hicimos un poco de todo. La verdad es que este juego fue como una extensión de la universidad. Fueron también muchas horas, como unas condiciones de trabajo muy parecidas, tratando un poco como con la misma gente, porque este señor había sido profesor nuestro. Y cuando acabó el juego este, uno de los compañeros de la universidad, Ismael, que era de programación, nos comentó que él estaba trabajando en Pamplona. Uh-huh. Que estaba trabajando en Pamplona para una compañía que estaba creando una especie como de máquina de salud visual, que iba a bajar como un visor sobre tu cabeza, y en el visor tú ibas a ver como unas imágenes que iba a ser como una especie de juego interactivo que tú manejabas con la vista, y mientras tanto la máquina te hacía como un diagnóstico. Entonces necesitaban artistas para esos, como esos jueguillos que se iban a ver. Y en aquel entonces, pues, no es que nos motivara excesivamente la idea. O sea, estaba bastante lejos de las ambiciones que teníamos nosotros. Pero necesitábamos un descanso totalmente. Necesitábamos un trabajo sencillo y quitarnos de la cabeza los últimos 4 años y medio que llevábamos de estrés y de no parar. Así que cogimos el trabajo, nos fuimos a Pamplona, estuvimos 1 año y 6 meses pasándolo muy bien. Encima, mucha gente de la universidad, de nuestro curso y del siguiente, terminaron también en esta empresa. Así que estuvimos súper contentos ahí. Tengo súper buen recuerdo, nuestra casita en el casco viejo de Pamplona. Sí. Y estábamos los dos, Sabi y yo, en la casa. Íbamos a trabajar, trabajábamos. Hacíamos cosas en 3D, hacíamos cosas en 2D, pues de nuevo, era un poco generalista, ¿no? Hacíamos un poquito de todo, pero hubo muy buen rollo y, o sea, fue como nuestra primera experiencia profesional de estudio, en realidad. Y ahí, pues, realmente yo el recuerdo que tengo es que simplemente lo pasamos muy bien, que nos reímos mucho, pero no aprendimos demasiado. Aunque una cosa que me acuerdo que nos llamaba mucho la atención era que a las 6:30 habíamos terminado de currar, y de ahí en adelante todo el tiempo que hubiera del día era tiempo libre, que no nos había pasado en los últimos 4 años, y encima nos estaban pagando. Y era como, ¡buah! Yo por esta situación tendría que pagar yo. En aquel entonces nos parecía increíble. O sea, estábamos por las nubes. Pero sí, recuerdo lo que pasa que la salud... La salud visual no tiene monstruos para diseñar.
No, no, sí, sí que lo estuvo. O sea, nos arreglamos para meter. ¿Ah, sí? Sí, o sea, nosotros nos decidíamos lo que iba a entrar. Entonces, al principio había como unos juegos, pues como un poco más. Bueno, de hecho, el primer juego que había, que se había hecho antes, ya tenía como una armadura medieval y tal, que era un poquito lo que nos llamó la atención. En plan, pensamos, bueno, aquí algo podemos hacer. Pero a partir de ahí decidíamos nosotros las historias y hacíamos algo en plan como igual más cartoon. Vale, vale. O hacíamos. Vale, vale, entiendo el buen recuerdo que tenéis, claro que no. Teníais como carta blanca, ¿no? Un poquito. Sí, sí, porque los únicos artistas que había eran los que habíamos entrado. Entonces. Claro, era una empresa todos. Que estaba llena de ingenieros y demás. Éramos los únicos de videojuegos y el 95% de los que estábamos nos conocíamos de la uni. Y era como encima, estamos en un ambiente que no es de estrés y horror y estamos los mismos. Es como estar en clase, pero nos pagan. Era maravilloso. Sí, sí. Bueno. Sí, y lo que ha dicho Sabio, o sea, nosotros éramos como una parte muy pequeñita de la empresa, era como una sala de oficinas grande en la que había como gente de otros ámbitos de trabajo y luego estábamos en la esquina y encima éramos todos, pues Sabio y yo teníamos 23 años en aquel entonces, éramos como los jovencitos de videojuegos que vienen en chándal a trabajar y hacen sus cosas de dibujillos en la esquina y yo recuerdo que un día entraba y me quité el abrigo que llevaba y lo lancé sobre una percha y fallé, obviamente, no se enganchó y en ese momento dije, vaya mierda de percha y para eso pagamos y ahí me hizo clic la cabeza y dije, no, para esto me pagan a mí y eso fue como el momento de, buah, esto es la leche y ya no me tengo que quejar, para esto pagamos. Que ya teníamos como muy metido en la cabeza de las cosas en la universidad de las que no estábamos contentos y nos quejábamos porque pagábamos una barbaridad. Uh-huh. Y fue como, no, tío, aquí ya me pagan a mí por hacer esto. Lo bueno de eso es que teníamos como súper buen ambiente y tal, como no teníamos a nadie por encima, lo malo es que no teníamos a nadie por encima. Nos daba la sensación de que aparte de lo que aprendiéramos a partir de las 6 cuando íbamos a casa e intentábamos hacer nuestras movidas, no había alguien diciéndonos esto y lo otro. Y nos daba la sensación de que acabábamos de salir de la universidad con todo el sacrificio, tío, que había supuesto y estábamos como tocando como nuestro propio techo, ¿no? O sea, no había nadie que nos dijera cómo teníamos que hacer las cosas. Y no lo sabíamos. Bueno, en aquel entonces había un montón de cosas técnicas que no sabíamos. Sí. Lo que ha comentado Usabi antes en un momento al principio sobre el orden en el que usar los programas para hacer un personaje. No sabíamos cuándo teníamos que entrar a ZBrush, cuándo salir. Y sí, había como... Bueno, a puntualizar una cosa. A pesar de todo el curro y el estrés que estuvimos en la universidad, aún así salimos no sabiendo muchísimas cosas básicas o sabiéndolas mal. Que eso es un poco por lo que decía antes de al primero que ha preguntado sobre si merece lo que estás pagando, depende de lo que estés recibiendo, porque nosotros en aquel momento no salimos de la universidad porque no queríamos dejar una segunda carrera, pero ya llevábamos, o sea, el último año yo, por ejemplo, a uno de los profesores no le pregunté nada en todo el año porque sabía que no me iba a poder responder. Estuvimos aprendiendo mirando cosas en internet. Eso sí que aprendimos mucho de cómo buscar las cosas en internet. Que esa es, o sea, eso me pasó a mí también en la carrera. Eso es una frustración y más cuando estás pagando. Sí. Y luego de. Y eso, para cualquiera que quiera aprender por internet las cosas, yo creo que el momento más difícil es en el que no sabes lo que estás buscando. O sea, hay que aprender el mínimo para saber qué es lo que tienes que buscar en internet. Y entonces de ahí en adelante yo creo que puedes aprender muchísimo de internet, programas enteros. Hombre, pero hoy en día seguro es... que hay infinito contenido y infinito contenido muchas veces gratis, que es increíble. Sí. ¿Cómo sigo mirando casi todos los días cosas para hacer en YouTube? yo también. Sí. Tutoriales todos los días. ¿Cómo de ahí entonces pasáis a trabajar un poco en cinemáticas y cómo decidís que cinemáticas es o cómo encontráis ese trabajo? ¿Cómo das a todas cinemáticas? Pues cinemáticas nos encantaba desde siempre. Era como, ¡buah!
desde la Play 2. Si había una cinemática, era de los mejores momentos del juego. Uh-huh. Y yo eso, cuando estábamos en el instituto y yo quise aprender 3D y me compraron el librito ese, realmente yo no lo sabía, pero es que lo que quería hacer era cinemáticas. Y en casa, lo que decía Julen, a partir de las 6, siempre intentábamos aprender cosas de, joder, mira, ¿cómo hará esto, en esta cinemática? Igual alguien había subido a Facebook una imagen de esto y era como, Dios, ¿cómo lo harán? Ojalá que alguien nos enseñara estas cosas. Ojalá trabajar en un sitio así y aprender cómo se hacen de verdad. Porque veíamos personajes con músculos, con pelo, con armaduras, con no sé qué. Y era como, joder, ¿cómo hacen que se vea tan bien la piel y todas esas cosas? Me acuerdo que una vez le pregunté por Facebook a uno de los que trabajaba en Blur y pues no me respondió, porque claro, yo en aquel entonces pues, pero así sí, no me respondió, muy triste, no me respondió, fíjate que no me respondió. Por contar hecho, una... me escribió Julen, el capullo de él me dio un vuelco el corazón pensando que me había respondido el tío y de repente miro y es Julen. Fíjate que, por contar una anécdota de esto, me acuerdo que había, no recuerdo su nombre, pero era un modelador de Blur. Era un tipo que hizo, me acuerdo de un modelo suyo que era un vampiro que tenía, y tenía todos los poros perfectamente hechos en Z. Y yo estaba empezando a hacer también modelado orgánico y peleándome con cómo hacer ese tipo de detalles. Y a mí me pasó lo contrario. El tipo le escribí y me contestó la mar de majo. Y dije, joder, macho. Qué bien. Recuperé la fe en la humanidad. A mí en ese sentido me ayuda bastante Facebook y bueno, en su momento, ¿cómo se llama? CGHub. CGHub. Porque me parecía que podía hablar con la gente de manera directa y si no todo el mundo te contestaba, había muchísima gente que sí que te contestaba. Y ese germen un poco se me ha quedado hasta el día de hoy. Y siempre, siempre, siempre intento contestar a la gente. No siempre, obviamente, tienes el tiempo para ayudar. Pero, joder, es que cuando tú estás ahí, un poco lo que habéis dicho, ¿no? Cuando tú estás ahí, necesitas esa inspiración o esa ayuda o esa motivación de alguna manera de que alguien que sepa hacer esa cosa, si os la dice, si os ayuda, si es servicial, joder, se agradece un montón. Se agradece un montón. Sí, es que una vez lo sabes, parece como lo más básico, pero es que claro. Julian y yo estábamos tan perdidos en el workflow de 3D cuando salimos de la uni. O sea, es que era como, Dios, metíamos horas y horas y horas haciendo cosas y era como, ¿y ahora qué? ¿Ahora cuándo lo meto en 3D Max? ¿Cuándo lo meto en ZBrush? Uh-huh. Bueno, era como, era muy, muy frustrante, la verdad. Sí. Total, que, y por que... eso, poder entrar en un sitio de cinemáticas para nosotros era la hostia. Y Julen, justo el verano que terminamos en Iruña, bueno, hizo un robot todo guapo. Terminamos en Pamplona precisamente por esto. O sea, nosotros sí, salimos de la empresa porque queríamos entrar en algún sitio donde pudiéramos aprender. Entonces decidimos que ya habíamos hecho como un colchón económico, habíamos estado un año y 6 meses de descansando, muy bonita, y entonces decidimos, mira, vamos a dejar esto, vamos a centrarnos y por primera vez en la vida nos vamos a poner a preparar portfolio y vamos a buscar trabajo. Y pues lo dejamos en junio, me parece, ¿no sabéis? Julio fueron como nuestras primeras vacaciones. Que recuerdo que el primer día de vacaciones me escribieron los de 3D Elite y les dije que justo ahora que quería tomarme como un tiempo para pues eso, para preparar portfolio y tal y ya habíamos abierto la... Oye, Xavi, ¿sí? Xavi y Julen, una pregunta. Si teníais tan... si habéis hecho tanto focus en el mundo del cómic, ¿cómo no acabasteis ahí? ¿Cómo no hicisteis un portfolio para mandar Marvel, para mandar a yo qué sé? O sea, el tema es que a nosotros cómic. Lo que nos gustaba de los cómics, o sea, los cómics no era que hiciéramos cómics porque nos gustara hacer cómics solo, sino que era
porque era lo máximo a lo que podíamos aspirar de contar una de nuestras historias. Pero yo, por ejemplo, quería tener una cinemática en 3D hecha brutal con todos los personajes. Como no podía hacer eso, hacía cómics, que era lo más parecido que podía hacer para contar una historia. Vale. Pero era, no era la finalidad. O sea, entonces, eso era como el en aquel momento el máximo. Entonces, pues no sé, como que la finalidad siempre ha sido poder aprender a lo siguiente, a tener los personajes hechos en 3D y si pueden moverse, que se muevan. Sí, o sea, Sabi, a mí lo que nos ha pasado siempre es, desde que jugábamos con juguetes, dibujábamos cosas, hacíamos cómics o hoy en día, es que en realidad lo que nos gusta es como crear las historias. Entonces, creamos lo que, dentro de nuestras posibilidades, lo que haga falta para contar la historia. En su momento, al principio, fueron cómics. Era como un formato bueno porque podías contar una historia, podías ver a los personajes, porque nos gustaba que se vieran los personajes, que se vieran los mundos en los que había. Y yo recomendaba mucho, además, cuando estábamos en la universidad, a la gente que dibujaba menos tiempo dibujando en casa, les recomendaba mucho lo del cómic, porque el cómic nos obligaba a dibujar un montón de cosas que seguramente no hubiéramos dibujado si no estuviéramos haciendo el cómic, si no estuviéramos contando esa historia. Pero la motivación era la historia, no el hecho de hacer un cómic. Y, por ejemplo, en una viñeta tenía que salir un caballo, pues había que dibujar un caballo, pues había que buscar fotos de un caballo y ponerte a dibujar un caballo. Fuego, explosiones, rayos, perspectivas. Había que dibujar perspectivas. Aunque no supiéramos lo que era un punto de fuga, había que colocar a los personajes en una perspectiva y intentar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos pasaba con el cómic y lo que nos sigue pasando a día de hoy. Entonces, realmente nosotros no concebíamos dibujar el cómic de la historia de otra persona, porque lo que queríamos era contar nuestra historia. Lo teníais como una herramienta. Eso al encontrarte con otras herramientas, pues claro, evolucionas. Y ahora mismo, por ejemplo, yo estoy aprendiendo Unreal Engine porque es como, ya no es solo sacar imágenes, es que lo que me gustaría es que se pueda manejar a mi personaje por mi escenario y poder andar por todo el escenario. O sea, es como, si no contar la historia, contar directamente el mundo, de manera que le dé el mando a alguien y entre y lo pueda ver y se pueda mover por ahí y tal. O sea, es como, sí, lo bueno, siempre lo mismo, pero lo máximo a lo que podríamos aspirar. O sea, por ejemplo, a mí me encantaría tener un corto hecho con, pues, la calidad que tiene el CG de Weta, por ejemplo, pero de mis demonios, lo que sea. Es como no puedo tener ya hablaremos, eso, ya. Lo que hago son hablaremos de los demonios. Los shots. Está bien esto que decís de las ambiciones, pero me gustaría saber en qué momento descubrís. Pues llegó la oferta de trabajo, ¿no? Quería. Bueno, aparte de eso, que lo podéis contar y demás, me interesa saber cuándo también vosotros descubrís lo que es. Porque una cosa, digamos, son los proyectos más personales, más pasionales, ¿no? En los que tú pones más de tu parte para contar, para todo lo que estáis describiendo. Y otra cosa es, muchas veces, lo que es una producción real, ¿no? Y cómo se trabaja en producción real. Entonces, me interesa oíros también contar ese momento que os dais cuenta. Obviamente, imagino que con anterioridad también, ¿no? Pero, ¿cuándo descubrís así más? O imagino que sería en Axis, cuando descubrís un poco más a fondo ya, ¿no? Lo que es la producción en serio y las diferencias, digamos, entre producción y vuestros proyectos personales. Sí, o sea, realmente la primera vez que estuvimos trabajando en algo en lo que no estábamos creando cosas, porque en la universidad, como he comentado antes, todo te lo tenías que hacer tú. O sea, si querías hacer un modelo 3D, antes te mandaban a hacer el concept, siempre eran como ideas tuyas. Luego, en este trabajo que tuvimos en Pamplona, también al final nosotros éramos los que lanzábamos las ideas y terminábamos haciendo nuestras cosas. La primera vez que realmente nos tocó hacer cosas de otros fue cuando entramos a trabajar en Axis. Pero sí que era un concepto que sabíamos que iba a llegar, en plan, ponernos a trabajar en las cosas de otros. Y yo le tenía mucho miedo
porque recuerdo cuando salió la película de Madagascar, la primera, la de animación, no recuerdo qué año fue, pero la vimos en casa y traía como un pequeño making of. Y en el making of se veía gente como moviendo modelos de árboles y cosas así. Y le dije a Markel, nuestro hermano mayor, que sería súper guapo trabajar en una cosa así. Y Markel me dijo, ya, pero claro, tú ves esto y piensas que igual te va a tocar hacer al protagonista. Pero es muy posible que te toque hacer la hierba del suelo. Y claro, en aquel momento, Sabi y yo, que siempre hemos tenido una mentalidad muy de carácter artist, sí que nos daba mucho miedo que nos pudiera tocar hacer la hierba del suelo. Una cosa que hoy en día me daría completamente igual. Porque veo total, o sea, es como igualmente válido hacer la hierba del suelo o hacer un personaje. Pero en aquel entonces sí que me aterrorizaba porque en mi cabeza no cabía más que hacer personajes. Y cuando llegamos a Axis fue un poquito la primera vez que empezamos a hacer cosas que nos mandaban, pero la verdad es que no hubo ningún choque de ningún tipo. O sea, nos dieron el task y la ilusión de poder trabajar en una cosa así era tan grande que no supuso ningún problema no tener que hacer algo nuestro. O sea, estábamos deseando poder hacer algo así para una empresa así. Si queréis, puedo contar muy rápido cómo sí, sí. fue lo de Enaxis, porque realmente simplemente este momento en el que decidimos hacer portfolio, tuvimos la suerte de que uno de los trabajos que subí, que era un render, bueno, yo estaba haciendo un render de un robot que llevaba por encima una ropa de Klimt, pero como la había hecho como la cabeza y luego le iba a tapar con una capucha, dije, joder, quiero sacar un render de esto y simplemente que se le vea, ¿no? Ya que le he hecho. Y entonces ese render en ArtStation le fue bastante bien. Los de Axis lo vieron. En aquel entonces necesitaban a alguien que hiciera Hard Surface y me escribieron. Dio la casualidad de que ese año en el Trojan Horse was a Unicorn, que nosotros íbamos a asistir, esta especie de evento que se hacía en Portugal. De hecho, pues ahí justo estaban los de Axis. Iban a hacer pues esto que hacían las empresas que miraban sí, por el recruitment. Sí. Y entonces les dije, mira, acabo de ver en ArtStation que vais a estar en el Trojan y yo también voy a estar. Si queréis, nos encontramos ahí y yo os enseño mi portfolio y tal. Así que fuimos ahí. Yo estaba súper nervioso. ¿Con John? Con John, sí. Sí. Estuvo John y estuvo Adel. Sí, eso siempre. Y nada, y ahí les enseñé el portfolio. Y yo, recuerdo, estábamos hablando con John. Y yo, en mi portfolio lo separé en una carpeta de 3D y luego una carpeta de 2D. Y le enseñé primero la de 3D, porque era por lo que me habían contactado, por el modelo aquel en 3D, ¿no? Yo, claro, no sabía nada de... O sea, sabía que habían hablado conmigo, pero él no había visto nada, porque solamente había sido la gente de recruitment la que me había escrito. Entonces le enseñé las cosas en 3D, pero recuerdo que le cambió la cara cuando le enseñé las cosas de 2D. O sea, entonces me di cuenta que lo que le interesó en realidad a él era que podía hacer las dos cosas. Y entonces ese día me dijo, bueno, estaban John, Adel y Jill Wallace, que era la de Recursos Humanos. Me dijo Jill Wallace que si quería quedábamos el día siguiente, que firmaba un contrato de confidencialidad y me enseñaba, bueno, me hablaba de proyectos que tenían y tal, por si me interesaba entrar en algún. Y yo estaba, vamos, que no cabía. Y nada, y fue así. Hablé con ellos, me comentaron que tenían proyecto de Destiny, de Destiny 2. Y que ahí... Bueno, aquel entonces no sabían que era Destiny 2. Estuvimos trabajando en la cinemática de Destiny 2 y pensábamos que era un DLC. Ah, es verdad, sí. ¿Es la que dirigió Saba? No sabíamos nosotros. No, ¿eh? Esta fue dirigida por El otro que tiene. Es tú, eso es.
Stuart Aitken. Uh-huh. Esta fue una cinemática del... Bueno, salió en 2017. Bueno, salió con el juego, claro. Uh-huh. Pero sí, yo... Esto fue en 2016. Empezamos en 2016. A finales, justo. Yo entré a trabajar el 24 de noviembre de 2016. Todavía me acuerdo. De la ilusión que me hacía. Y me fui a Glasgow. Y estuve en Glasgow un par de meses. Bueno, estuve en Glasgow 8 meses, pero... primero... Estuve un par de meses solo y cuando estaba ahí en Glasgow, yo por ejemplo no sabía usar Substance Painter todavía y no sabía hacer modelos para producción. Hacía mis modelos de robots estaban hechos con Boolean. Entonces, yo no sabía nada de workflow y solo sabía sacar imágenes bonitas, pero no sabía hacer cosas para una producción y estaba cagao de miedo. Creo que todo el mundo tiene ese miedo, ¿no? De lo que hagas una chapuza. Lo recuerdo como una época súper bonita, la verdad. Ese, como, o sea, porque tenía como un mogollón de emoción, ¿no? Estaba en una empresa como grande por primera vez, bastante antes de lo que yo esperaba, ¿no? Tenía todavía esa mentalidad de que antes de los 30 no me iba a meter en una empresa grande. Porque tenía esa sensación de que en España esas cosas no pasaban. Y no me veía como a mí mismo saliendo de España, pero cuando salió esto, pues salí, fui a Glasgow. Y recuerdo que me preguntó el lead artist, Alex, con el que hemos tenido un montón de años luego y hemos estado en muchos proyectos juntos y nos llevamos muy bien. Me preguntó pues a ver cómo había hecho estos robots y tal, a ver si los había texturizado con Substance Painter. Yo le dije que sí, era mentira. Había sacado renders en Keyshot con pases separados y simplemente los metía a Photoshop y los retocaba ahí, entonces parecía que estaban texturizados, pero no estaban texturizados. Y le dije que sí. O sea, me dijo que a ver si era Substance Painter, yo le dije que sí. Y fui a casa y me descargué el Substance Painter y me puse a aprender. Remedio, ¿no? Y esa época fue como súper bonita. Me pusieron un personaje de Destiny que tenía que... Bueno, habían cambiado el diseño, entonces había que remodelar cosas, había que texturizar otra vez y tal. No lo empecé de cero, pero pude hacer bastante. Y estuvo guay porque pude ver cómo era como un asset que estaba empezado. Yo iba en casa aprendiendo Substance y luego llegaba al trabajo y le hacía las cosas que había aprendido en casa al modelo. Y me quedaba... Entraba a trabajar por la mañana y me quedaba hasta las 9 de la noche casi todos los días. Porque claro, me costaba en realidad. Y mi supervisor, Alex, estaba de vacaciones. Según entré yo, al día siguiente él se fue de vacaciones. Y entonces me dijo, mete a esta gente en una cadena de mails y les vas enseñando todos los días lo que tengas hecho. Así que yo me quedaba todos los días hasta la noche y al final del día pues les mandaba. Y a la mañana siguiente pedía que me habían escrito un montón de gente, cosas de feedback, así que yo me pasaba todo el día metiendo ese feedback en el personaje. Y yo no sabía si estaba haciendo bien el trabajo o no. Cuando llegó Alex de vuelta de vacaciones, yo mandé otra vez mi mail, vio la cantidad de feedback que estaba llegando de todos y me dijo, a partir de ahora mándame solamente a mí, porque esta gente te va a seguir diciendo que cambies cosas, que hagas arreglos, Y vas a estar siempre trabajando en este personaje. Y yo, claro, ¿qué sabía yo? Pensaba que funcionaba así. Y resulta que, por lo visto, estaban súper contentos con lo que estaba saliendo. Claro, yo estaba haciendo caso a todo el mundo y el modelo estaba quedando muy guay. Uh-huh. Tenía como bastante tiempo porque en aquel momento no había prisa con ese proyecto. Por eso me habían dado ese task. Que sabían que yo era junior y que me las tenía que arreglar y tenía que aprender un poquito cómo iba y que no iba a tener un lead durante un par de semanas. Y entonces, durante todo ese tiempo se sentaba al lado mío el jefe del departamento de 3D. Y Xavi, mientras tanto, estaba en casa preparando portfolio porque cuando en la Trojan él les enseñó el portfolio a los de Axis le dijeron
que le gustaría ver un poquito de otras cosas, porque en aquel momento Xavi tenía en el ArtStation sobre todo cosas de demonios y tal. Uh-huh. Entonces dijo, voy a prepararme unas movidas futuristas y lo intento otra vez. Y cuando Xavi se los preparó ya en enero, yo le dije al jefe del departamento que estaba al lado mío, tengo un hermano gemelo y hace esto. Y le enseñé la pantalla de ArtStation y me dijo, vale, dame contratado. Dos por uno. Y entonces en la entrevista con Xavi fue cuando le dijeron a Xavi que estaban súper contentos conmigo y que si él trabajaba igual que podía entrar a trabajar. Y entonces me di cuenta por primera vez que en realidad yo estaba haciendo bien mi trabajo. Y semanas pues entró Xavi y ya nos fuimos a una casa los dos juntos a vivir, que yo estaba compartiendo piso con otra gente. Y así empezamos ya los dos a trabajar para Axis y estuvimos pues como 4 años. En medio hicimos otras cosas y tal. Pero sí, y ahí ya pues aprendimos por fin lo que era el workflow, en qué orden meter las cosas. Y aquí, por cierto, una cosa que hemos comentado antes sobre lo de hacer props y tal, lo que más me ayudó a aprender el workflow fue hacer props. Porque uh-huh. poder hacer cada 2 semanas o cada semana el workflow entero de un objeto ayuda un montón. Claro. Porque va repitiendo y con la repetición, pues obviamente. Interiorizando. Oye, por ejemplo, que decíamos antes de entrar de junior como modeler. Yo estuve mi primer mes o 2 meses de todo environment. Me tocó hacer mogollón de environment, hard surface de Destiny y una nave espacial entera y así. Así que luego al final terminé de carácter porque cuando estás dentro también puedes ir cambiando. Me encantaría poder estar de carácter tal. Sí, además que cuando estás en una empresa al final, por lo menos en Axis, que con nosotros se han portado siempre súper bien, ellos te preguntan cada X tiempo, ¿qué tal estás? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gustaría probar alguna otra cosa? Y un nosotros, poco la carrera pues, profesional, ¿no? Que buscan que la gente esté a gusto y contenta. Bueno, entonces la verdad es que Axis nos ha dado muchas oportunidades, o sea, no nos podemos quejar. Sí, oye, realmente. Perdonadme, para que nos dé tiempo a esto, porque tenemos que hacer algunas preguntas concretas también. Vamos, si queréis, a pasar un poco a haceros algunas preguntas más relacionadas con cómo trabajáis, algunos de vuestros pensamientos y demás. Queríamos hablar un poco, sobre todo que los dos habéis acabado pues diseñando personajes y de alguna manera vuestra realidad de trabajo ha acabado muchas veces tirando hacia el realismo, pero luego vuestros proyectos personales, por otro lado, muchas veces van más por el estilizado. ¿Nos podéis hacer un poco cuáles son vuestras ideas o principios o qué tenéis en mente a la hora de, por ejemplo, diseñar personajes, ¿no? Vosotros, que además todo vuestro contenido personal es pues eso, y contenido propio, ¿no? Contenido original. ¿Qué buscáis? O sea, ¿qué es lo que consideráis de base una buena idea para el desarrollo de un personaje? Y luego, ¿qué cosas o cómo veis las diferencias entre algo que es más estilizado, más realista, de cara a la ejecución final? Porque no solo que hagáis el diseño en sí, no hacéis solo un concept, sino que o al final hacéis un render fotorrealista o en algunos casos con morph targets y animación, ¿sabes? Nivel pixel, además. Sí. Entonces, ¿cuál es el proceso que lleváis a cabo y cuáles son las dificultades que encontráis en el camino para los dos estilos? Pues yo, hablando un poquito del rollo estilizado, que es lo que más he hecho últimamente, yo empecé a hacer cosas estilizadas un poco hacia el final de la uni y me di cuenta de que porque antes yo tiraba un poco más cosas realistas, me di cuenta de que me molaba bastante en plan como sintetizar un poquito en un rollo estilizado, también porque en aquel entonces estuve leyendo mucho Hellboy y al principio empecé a estilizar un poquito en ese estilo, como muy blocky, y luego fui integrando un poquito más curvas y al final me he ido a un rollo un poco más pues de película de animación. Y
Y básicamente empecé a hacerlo en 3D luego porque como que yo hacía cosas en 2D y luego las quería ver en 3D. Uh-huh. Y nada, pues es un poquito como decíamos antes. Al final, en nuestra cabeza es como que hay una idea y si hay que aprender para hacer esa idea, pues hay que aprender. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, pues con el proyecto de Spider-Man, cuando hice el proyecto de Spider-Man, no tenía mucha idea de muchas cosas y era de las primeras veces que me ponía a hacer como... Bueno, antes de eso hice el de Geralt, ese fue el primer personaje estilizado y realmente como mi primer personaje en plan entero en 3D con sus texturas y tal, como más vistas y así. Y ahí tuve, pues no sé, todos los problemas que se podían tener. Tuve que aprender a hacer pelo, no tenía ni idea. Todo el tema de texturas, pues en Substance Painter era relativamente nuevo porque acababa de empezar a aprender en el curro. Había movidas de shaders en V-Ray que no tenía ni idea, que luego lo han cambiado justo cuando estaba haciendo el proyecto y me di cuenta de que tenía el problema con los shaders. Al de un mes hicieron un update de V-Ray, que era el GGX. Y que conserva la energía de los shaders, digamos, con el... ¿Cómo es esto? Con el Fresnel. Con el IOR. Y eso, y al final eran como cosas que... Tenía como una imagen final a la que tenía que llegar y tenía que aprender un montón de cosas y pegarme contra mil cosas para hacerla. Me acuerdo que con la de Spider-Man, por ejemplo, tenía que hacerle el pelo... Tenía ni idea de cómo tenía que hacer, pasaba días y días intentándolo y no me salía. En aquella época solía ir a la piscina por la noche y me acuerdo que pasaba horas delante de la pantalla y cuando iba a la piscina, de repente, y estaba como interior, o sea, como imaginándome los menús de 3D Max y de repente clic, se me ocurría una idea y iba a casa, la probaba y de repente funcionaba eso, pero luego se rompía otra, al día siguiente en la piscina otra vez dándole vueltas, y era como que se me ocurrían las buenas ideas ya alejada del ordenador. Y pero sí, yo creo que lo que básicamente casi siempre nos ha pasado es que muchas veces queremos dibujar algo y cuando lo tenemos dibujado es como queremos ir como al siguiente paso. Porque en nuestra cabeza, cuando yo dibujo algo, no me imagino un dibujo, claro. Yo me estoy imaginando un personaje como de una película. Entonces ya lo quiero ver. El producto final, ¿no? Así, eso es. Entonces yo creo que lo que tenemos a Billo bastante entrenado, porque llevamos haciéndolo desde pequeño sin darnos cuenta, es el hecho de tener como la capacidad de ver las cosas que están mal, digamos. Entonces... poder intentar arreglarlas, porque como siempre nos hemos estado dando feedback el uno al otro, entonces yo creo que lo que nos pasa es que vemos la imagen y decimos, esto es lo que está fallando. Creo que tenemos bastante facilidad de ver lo que está fallando en una imagen nuestra y de ir como intentando arreglarlo hasta llegar a la imagen final que tenemos en mente. O sea, realmente yo siempre intento ir como a la imagen final. O sea, por eso me gusta poner estos como render cinemáticos en mis proyectos y tal, porque realmente yo no estoy intentando como vender el modelo, yo estoy intentando vender esa imagen, que es lo que estaba como en mi cabeza, que en realidad no se parece en nada a la imagen que tenía en mi cabeza, porque mi imagen en mi cabeza es como un flash de un frame que me viene a mi cabeza, al final nunca se parece nada a eso. Pero la idea sí. Y yo creo que eso es un poco lo que nos pasa a los dos. No sé, Xavi, qué tendrá que decir, que él hace cosas más realistas y seguramente se ha tenido que pegar con problemas con los que yo, como hago estilizado, no, es estilizado, así que esto ya está bien. Ya. Yo, si preguntas más por la manera de pensar en cuanto a diseño, más que luego desarrollarlo y ya conseguir que se vea la imagen... me acuerdo una clase que tuvimos de efectos en 2D en la que nos enseñaron a hacer un fuego. Creo que en esa clase aprendí algunas cosas que
se me quedaron grabadísimas y las utilizo para todo. Si tengo que hacer una composición de environment entero o si tengo que hacer un personaje o tal. Y pues eso, nos enseñaban cosas como... había una cosa que... Por ejemplo, cosas que hace la cabeza automáticamente sin querer, que estás dibujando un fuego y sin querer has hecho dos partes simétricas y el fuego, si tiene que ser fluido, pues tiene que ser asimétrico, ¿no? Uh-huh. Tiene que tener pues los pinchitos, digamos, un lado más alto que el otro. Tienes que hacerle una línea de acción, tienes que, pues eso, tiene que ser dinámico, tiene que ser fluido, tal. Entonces, si el fuego tiene que ser todas esas cosas y lo que quieres tú conseguir es un poco lo contrario, que son básicas de character design, pues dices, ostras, pues quiero darle un toque más hecho a mano queriendo, pues voy a hacer que las cosas estén repartidas de manera uniforme. Estos piquitos los pongo de manera uniforme, un poco más icónico o eso. Entonces, jugar con lo orgánico versus lo hecho a mano o lo industrial, digamos, ese tipo de conceptos que son como muy básicos, e intento aplicarlos a, por ejemplo, en el mundo de los demonios mío. Normalmente son cosas como bastante realistas, intento tirar por un estilo así bastante grounded, aunque luego a mí en realidad me encanta hacer cosas estilizadas y tengo muy pocas cosas estilizadas subidos, sobre todo en ArtStation no tengo nada. En Instagram sí que tengo alguna cosa más, dibujillos de Zelda y cositas así, o animaciones en 2D y así. En ArtStation no tengo nada, porque no sé por qué lo utilizo como si fuera el sitio para subir la historia de los demonios y ya está. Ni siquiera he subido cosas profesionales, la verdad. Pero eso, es ese tipo de conceptos de orgánico versus lo que es más hecho a mano, lo suelo intentar trabajar mucho en este proyecto. Por ejemplo, tienen en ese proyecto un estilo visual muy marcado artísticamente ellos dentro del universo, como pues por ejemplo los egipcios hacían jeroglíficos y lo tenían que hacer en ese estilo por obligación. En este universo también es un poco por obligación, por regla, tienen que hacerlo así, y es como todos son diagonales, todos son líneas rectas, intento crear con eso todas las formas, intento romper la simetría muy poquito para crear como un poco de caos, pero que a la vez lo veas y digas, va, totalmente hecho a mano, y eso va encima puesto de un demonio que es puro orgánico, que a veces va a ser asimétrico, que va a tener, pues eso, un colmillo por un lado, un cuerno roto, un no sé qué. Entonces, yo sí que todo el rato estoy pensando en esa especie de llama, de efecto 2D, que sobre todo si tienes que dibujar un dibujo de una llama, es más fácil evitar pues todo ese tipo de simetrías y demás. Pero si la tienes que animar, que es cuando realmente aprendí yo, tienes que hacerlo todos los frames. Y es increíble la cantidad de veces que la cabeza, sin tú quererlo, te va a poner las cosas de la manera más aburrida posible. Y entonces como que entrené bastante la vista animando ese tipo de efectos en 2D. Entrené bastante la vista a eso, precisamente, a encontrar que estoy haciendo cosas o muy uniformes o pues eso, o muy paralelas o tal, y aprender a romperlas o no, depende del momento, depende del personaje, si lo pide o tal. Y eso también, en base a eso, siempre yo creo que tenemos bastantes proyectos, Julen y yo, con estilos muy distintos, pues o un estilizado mucho más chunky o realista o estilizado más como el que Julen utiliza para sus sculpts y demás, que son unos estilizados que, pues por ejemplo, no es el estilizado de Toriyama, que era súper gordito, sino que son igual unos estilizados más finos y tal. Uh-huh. Es como encontrar esa serie de reglas que tienes que respetar siempre, una y otra vez, que casi a veces da ganas de escribírtelas mientras las vas desarrollando, porque es muy fácil. Haces un personaje, haces otro y dices, joder, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué un personaje sí que me parece de este estilo y el otro no? Pues es como encontrar esa especie de reglas que casi siempre a mí me devuelven a este dibujo de hacer una llama en 2D, que es como, puedes hacer una llama en 2D en muchísimos estilos. Puedes hacer una llama que sea puramente icónica
imagen que te viene a la cabeza de llama de dibujos animados, o puedes hacer una llama con un montón de flow, o puedes hacer una llama súper estilizada que tenga solo dos o tres picos y se va a entender, siempre se va a entender que es una llama. Con muy poquito puedes dibujar una llama, pero pueden ser cientos de combinaciones distintas que se puede estilizar de 100 maneras distintas. Entonces, yo creo que eso es un poquito lo que yo suelo seguir, y aunque Julen igual no lo ata con esa llama, pero lo de buscar las reglas de diseño lo solemos hacer mucho, porque como solemos hacer estilos tan distintos, pasar, por ejemplo, de estar dibujando, yo qué sé, los dibujitos que tengo de Zelda, que son así como acuarelados, son como muy redonditos y muy, muy estilizados y tal. Son una pasada eso, tío. Eso, cuando lo hiciste dije, este que está fumado. De un 3D hiperrealista, y de repente tienes ahí al Link viejo caminando por el bosque. Maravilloso. Pues en esos, de hecho, los primeros dos dibujos era como buscando un poquito todavía cuáles son esas reglas. Luego al final iba como un poquito más robado. Pero al principio es eso, es encontrar esas reglas. Y, por ejemplo, con el ejercicios súper interesantes, cuando haces así un poco de resumen en tu perfil, pues son, es lo que estás contando, son ejercicios de crear reglas que son súper interesantes para artistas que quieran meterse en este mundillo, que eso lleguen a entenderlo, creo que es fundamental. Sobre todo en el mundo del concept, que te tienes que adaptar a ciertos estilos. El creo que me parece súper interesante ver cómo el llevarte esas reglas al resto de dibujos y crearte un universo dentro de tu propio universo no es fácil, y creo que es conveniente que todos lo hagamos, los que estamos metidos aquí. Y saber llegar a hacer eso es de lo más complicado, ¿eh? Es decir, yo estoy enamorado, por ejemplo, ya que vamos a hablar de los trabajos más personales vuestros, el tuyo, Julen, de Papercraft del Zelda. Tío, estoy ultra enamorado. En cuanto salió aquello dije, porque esto no es realidad. Lo pensaríamos muchísima gente de por qué esto no se hace. Nintendo, esa es una de las aquí cosas que queremos hacer en un Real Engine. Sí, ¿no? Sí. Es precioso. Y de hecho, ese proyecto iba a ser como una sorpresa que le iba a hacer a Xavi. Iba a intentar terminarlo. Iba a ser como un tráiler de 30 segundos. Iba a intentar terminarlo y enseñárselo a Xavi en plan como... Pues que me encanta que sean retos que os ponéis entre vosotros para vosotros mismos. Para regalaros a vosotros. Es que me parece increíble. Al final, lo que me pasó con esto es que me lo estaba pasando tan bien y me estaba gustando tanto hacer cosillas que al final pensé, o sea, se lo tengo que enseñar porque va a querer hacerlo él también. Y pensé, al final, más que la sorpresa que le pueda dar, va a disfrutar mucho más si él también hace algo. Y de hecho empezó. Lo que pasa que nos dimos cuenta que en vez de hacer un tráiler de 30 segundos, igual podíamos hacer algo en Unreal y manejar a ese Link como corriendo por algún escenario, y esa idea obviamente nos entusiasmaba mucho más. Entonces habría que rehacer casi todo lo que hemos hecho otra vez en Unreal, pero por suerte es muy low poly. Entre comillas es fácil. Sí, es como de diseño es más difícil que lo que es técnicamente. Técnicamente son vértices. Y ahí hay otra cosa que, por ejemplo, ahí Julen tiene hechas las animaciones. Joder, y las animaciones están súper bien, tienen un timing muy bonito y tal. Eso es una de las cosas que aprendimos muy bien en primero de carrera. Todo el tema de timing, spacing, de exageración, de siluetas y tal. Que al final es, aunque se aplique a animación, es como esta especie de musicalidad, para que tenga pil, esa especie de musicalidad, si la visualizas en, pues bueno, en compo, vosotros sabréis perfectamente, ¿no? Pero esta especie de ritmo que le pones a una composición, los espacios vacíos, los espacios más cargados y todo eso, y al final es un poco lo mismo cuando haces un personaje que dices, buah, pues este personaje quiero que sea como muy regular, muy uniforme, pum, 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 o quiero que tenga un montón de detalle en la cara y de repente tiene como el cuerpo súper simple y luego tiene otra vez en los puños un montón de... Es un poco
como el timing, ¿no? Entonces es lo que decía antes, que pensamos un poco tanto en el 2D como en el 3D, como en animación, como en todo, con los mismos conceptos. Y yo creo que por eso, porque aunque aprendimos las bases un poco tarde, nos parece que las bases son las mismas para todas las cosas, y el conseguir como desengranar esas reglas, sacarlas de un campo y poder aplicar en el otro, yo creo que eso es como la clave con la que solemos jugar. Las reglas para crear reglas son las mismas. Eso es. Cuando, por ejemplo, ahora mismo estamos los dos en un proyecto y tenemos que diseñar cada uno 5 personajes. Y son como 2 equipos, entonces son 5 personajes en un equipo, 5 en el otro. Entonces los estamos diseñando y ahora estábamos haciendo como un line-up preliminar de los personajes, ponerlos unos al lado de otros y ver cómo podemos intentar juntarlos más para que pertenezcan al mismo mundo. Y es esto justo lo que estábamos comentando. Al final te pones unas reglas, o igual incluso más bien te pones unas limitaciones. Al final es como diseño sustractivo un poco. Vas quitando cosas que puedes hacer para que solamente queden las cosas que encajan en ese mundo que estás creando. Y entonces, muchas veces cuando hacemos personajes suele haber como 2 cosas. Yo creo que eso y yo solemos buscar. Una es buscar a ver cuáles son esas reglas o esas limitaciones que hay que respetar sí o sí. Muchas veces tiene que ver con tamaños de proporciones, pues yo qué sé, lo gordo que es un botón en este personaje. ¿Sabes? No le puedo poner... O cuántos botones tiene. Si una camisa tiene 10 botones, igual el estilizado tiene 5, o depende del tamaño, igual tiene 3. Igual son como de 5 centímetros de gordos. Vendes la misma idea. La camisa tiene botones, pero la forma en la que la vendes es muy distinta. Y encontrar un poquito como ese equilibrio, en plan, ¿cuántos botones tiene que tener este personaje? Y por tanto, en ese mismo espacio, ¿cuántos botones van a tener los demás? ¿Qué tamaño van a tener? ¿Qué grosor va a tener? Luego, la regla de... ¿Cómo de lejos va a estar de cámara? Por ejemplo, yo sé que la mayoría de los dibujos de Zelda que tengo hechos, si fueran un super close-up, no aguantaría bien. No es un estilo para close-up. Es un estilo para ver casi siempre al cuerpo entero. Ese tipo de cosas también. Entonces, eso es como una de las cosas que intentamos aplicar. Si ese botón va a tener este grosor, entonces eso quiere decir que el cuello de la camisa, los puños de la camisa van a tener que también como tener ese grosor extra. Son como reglas que tienes que aplicar a todas las partes del personaje y, por consiguiente, a todas las partes del resto de personajes. Y luego está como... O incluso del escenario. O del escenario, sí. O sea, todo tiene que, lo que ha dicho antes Abby, todo tiene que remar en la misma dirección. Y muchas veces lo difícil es encontrar a ver cuál es como esa dirección. Uh-huh. Y luego, la segunda... Eso es, dirección de arte, se llama. Sí. Pero una cosa ahí sobre lo que has dicho... Sí. Durante ese proceso, imagino que la manera de llegar, obviamente, aparte de la práctica, es iteración, ¿no? Pura y dura. Sí, totalmente. Sí. O sea, por ejemplo, somos bastante de dibujar, a hacer un dibujo y luego hacer el mismo dibujo por encima, por ejemplo. Ese tipo de cosas, que es como la primera vez normalmente nos sale mal. Yo, por ejemplo, muchas veces un personaje que es tosco y tal, hago un borrotajo para esto. Y digo, joder, es que no es lo suficientemente tosco. Y le cojo en el Photoshop con el Control T, le hago casi el doble de ancho y digo, ahora es tan tosco como yo quería. O sea, es como de natural nos cuesta mucho. Es como lo que decía del fuego. De natural, la llama esta me cuesta mucho que me salga a la primera como yo quiero. Tengo que hacer otra y digo, joder, sí, qué diferencia. Es que la segunda es mucho más dinámica o lo que sea. Claro. No, y luego, segunda parte, digamos, que intentábamos es que tenga como un hilo conductor. Siempre intentamos buscar como una cosa que diferencia a este personaje. Y esto, yo por ejemplo, últimamente he hecho muchas cosas como más rollo fanart y así, que es una cosa también que siempre nos ha gustado mucho, pues como aquella vez que hicimos el cómic de Son Goku, ¿no? Y casi todo el concept que hago no lo he subido porque es de proyectos que todavía igual están como por
por salir, no de trabajo, sino de cosas personales que nos estamos guardando para nosotros para sacarlos más adelante cuando estén más desarrollados. Pero sí que solemos intentar buscar como una cosa que se pueda repetir varias veces por el personaje para que le dé un poco como una unión a todos los elementos que tiene el personaje. Como un tema. Sí, eso es, como un tema del personaje. Estaba haciendo un personaje como futurista para un tutorial que al final tuve que dejar de hacer. Y era un personaje futurista y claro, yo estaba haciendo un personaje que cubriera un poquito las necesidades del tutorial. Entonces tenía un poquito de este material aquí, un poquito de este material aquí, un poquito de este material aquí, y más o menos había hecho un diseño. Y me acuerdo que le decía a Xavi, me da la sensación de que este personaje es demasiado para el tutorial. O sea, es como una especie de collage de partes que quiero enseñar a hacer. Y estuvimos buscando a ver qué podíamos hacer para que el personaje estuviera un poquito más empastado. Y el personaje tenía unos pantalones como bastante anchos que tenían unas rayas verticales de arriba abajo. Y entonces Xavi me dijo, podríamos jugar con el rollo de las rayas. Podríamos meterle ese tipo de rayas como una especie de adorno que fuera por distintas piezas. Como era futurista, pues incluso en el rollo cyberpunk, pasárselas por encima de la piel. Como si fueran como placas de piel sintética que se habían puesto. Uh-huh. Hicimos solamente ese cambio, pintar rayas por encima del personaje, y de repente ya parecía que todo el personaje era uno, ya no era un collage. Entonces, buscar como ese tema del personaje, aunque sea tan simple como que tiene como rayas por distintas partes, es una cosa que siempre intentamos para que el personaje, aparte de ser un personaje, tenga como ese extra de... igual no lo vas a recordar precisamente por eso, pero sí que lo distingue igual de otros personajes. Sí, y creo que también te ayuda bastante a diseñarlo, porque muchas veces cuando estás diseñando un personaje es como, joder, no sé qué hacer. Muchas veces necesitas o un tema o un background. Yo, por ejemplo, para el proyecto del infierno, antes, o sea, me escribí un montón de cosas, me escribí un montón de ideas, uh-huh. Y luego fue como que esta, en este caso fueron, en vez de reglas estéticas, fueron reglas del mundo. Y luego me resultaba súper fácil inventar cualquier cosa para ese mundo, porque era como, es que el mundo es así. O sea, quiero decir, ya me va a pedir ello, claro, lo que tiene que haber dentro, claro, y si esta idea que se me ha ocurrido puede encajar o no. Entonces, me resultaba como muy sencillo meter cualquier cosa por eso, porque tienes como un tema principal o... Bueno, y luego, por supuesto, referencias, ¿no? Que no las hemos mencionado, pero todo esto siempre es respaldado por muchas referencias por todas partes. O sea, al final, si quieres hacer tantos estilos distintos, si no tienes referencias, es imposible. Otra cosa que lo bueno es, os queríamos preguntar, sí, perdonad, es, has tocado un poco por encima el tema, ¿no? Hemos hablado aquí alguna vez del fanart, ¿no? Pero me parece que vosotros dos tenéis un enfoque de lo que es el fanart tal y como debería ser, ¿no? E intentar imaginar personajes y de un universo ya creado, por supuesto, y llevarlos a vuestro terreno y darles vuestro toque y darles vuestras ideas estéticas a la hora de desarrollarlos. ¿Qué consejos le daréis en general a la gente que hace fanart? ¿O cómo lo veis vosotros desde fuera? ¿Ya cuando no lo hacéis? ¿O qué motivación tenéis de alguna manera por hacer fanart? Pues fanart para mí es una palabra de internet totalmente. Yo no había escuchado fanart en la vida hasta que empezó a sonar en las redes sociales y generalmente como algo negativo. Mm-hmm. Para mí era simplemente dibujar algo que te gusta, ¿no? Y un poquito en la línea de lo que comentábamos antes, yo, por ejemplo, dibujo a Spider-Man, pero no estoy dibujando a Spider-Man de Tom Holland, no estoy dibujando a Spider-Man de las películas de Sam Raimi. Yo dibujo mis historias de Spider-Man, porque a mí me gusta lo que es Spider-Man en sí y quiero hacer como mi propio Spider-Man, ¿no? Como poner mi granito de arena en el universo Spider-Man. Entonces, para mí, el fanart realmente es que si una cosa es
sea, yo normalmente hago fanart de cosas que me gustan mucho. Si voy a dedicar mucho tiempo a ello. Tengo algunos sculpts así como un poco más rápidos, de por ejemplo uno de Hulk, que realmente yo no he consumido Hulk. Pero es que a veces quieres hacer un sculpt rapidito y no sabes de qué hacerlo y de repente dices, ah, mira, podría hacer de Hulk. ¿Sabes? Porque quieres hacer algo que te lleve 6 horas o algo así. Pero si es un proyecto grande, por ejemplo como el de Batman, a mí Batman, cuando salen los juegos, me gustaba tanto que me puse como a escribir mi propio guión y hice como 10 capítulos de Batman, y ese Batman es el que hice en 3D. O sea, realmente es fanart en el sentido de que te gusta tanto una cosa que tú quieres, digamos, tener parte de eso, ¿no? Como participar. Uh-huh. Es un poquito como es esto, la gente que suele escribir sus propios guiones de las series. Fanfiction. O sea, yo realmente, más que fanart, yo creo que hago fanfiction, en realidad. No, está bien el approach, porque yo utilizo la palabra fanart porque simplemente me parece que es un término ya sentado, pero me parece bien como lo planteáis, por eso os lo pregunto, ¿no? Porque no es solamente copiar un estilo, no es copiar la identidad de un personaje, sino es trasladarla a vuestro propio lenguaje de alguna manera. Sí, yo recuerdo cuando empezó a sonar así fanart como cosa negativa, en el sentido de que la gente hacía fanart para cazar followers, ¿sabes? Uh-huh. Y es verdad, la diferencia entre Xavi y yo no es la calidad. Claramente la diferencia entre Xavi y yo en las redes sociales es que yo tengo unas cosas de Spider-Man y tengo unas cosas de Batman. Por eso tengo más seguidores que él. Pero claramente no es porque tenga cosas mejores que las suyas. Y desde luego no más originales. Uh-huh. Subidas a Instagram. Y es yo, verdad. Por ejemplo, lo que más éxito de lo que he subido nunca a las redes sociales son mis animaciones 2D de Zelda, de Ocarina of Time. Uh-huh. Ahí sí que, la verdad, estoy haciendo fanart de un juego que ya existe, tal cual, y encima siempre intentando ser súper fiel. Pero lo que me gusta de hacer fanart de Ocarina of Time, aparte de que es uno de mis juegos favoritos de toda mi vida, es que los gráficos de la 64 dan tanto lugar a interpretación que imaginarme la versión cinemática de eso me encanta. Entonces, claro, solemos estar haciendo como remake de las cosas de Zelda, mirando sus texturas ahí de 100 píxeles y diciendo, esto yo creo que es este tipo de cuero con esta cosa puesta por encima. Mira este píxel de aquí. ¿No crees que esto es tal? Y solemos estar ahí. Y eso, por ejemplo, las animaciones 2D que hice es como, así es como a mí me gustaría sentir pues un Zelda, o como yo siendo niño jugando al Zelda me imaginaba las peleas un poco así, en plan de, si en vez de ser un juego hubiera sido una peli y solo tienes un toque de vida, ¿cómo sería? Pues así. Y es como la versión cinemática, siempre nos ha gustado también eso. Y yo sobre todo hago fanart de Zelda por eso, porque es como, y sobre todo me gusta hacerlo de los Zeldas o muy 2D como el primero de todos, o con gráficos muy interpretables. Por ejemplo, de Breath of the Wild pues no me viene a hacer fanart porque ya está todo muy mascado, digamos, en el juego, y es como, yo no voy a reinterpretar mucho de ahí, a no ser que haga una versión, por ejemplo, una versión realista de algo estilizado y hacerlo ahí todo como con todos los poros o no sé qué tal, porque si no, la versión estilizada ya normal ya está ahí. Ya. Yeah. Uh-huh. Oye, ahora que lo habéis tratado así un poco más encima, que es otra cosa que hemos hablado bastante en el podcast sobre el tema de redes sociales, ¿cómo lo veis? ¿Qué enfoque tenéis vosotros con respecto a publicar vuestro trabajo, a digamos esa división entre el espacio personal y luego lo que se convierte en público, y eso al final se traduce en que la gente os siga y os genere, a lo mejor, no sé si a vosotros os genera, pero me interesa saber vuestra opinión, si os genera ansiedad o os genera algún tipo de, ¿no?, de expectativas de cara a vuestro siguiente proyecto, sobre todo vosotros que sois gente muy activa a nivel de proyectos personales. Sí que es verdad que yo creo que nos hemos sorprendido bastantes veces pensando en algún proyecto de cara a subirlo. Y no debería ser tan así. Pero
sí que es verdad que igual dices, bueno, tengo que subir algo. Y es como, ¿tengo que subir algo? ¿Para quién? Si estoy dibujando cosas en realidad todos los días en mi casa, o estoy haciendo 3D todos los días en mi casa, ¿por qué tengo que subir algo? ¿A quién? O sea, como si tuvieras que alimentar a alguien que porque te sigue le debes cosas, ¿no? Eso sí que existe y intentamos que no nos afecte mucho, porque sí que conozco a gente que va, pues eso, pues como por detrás de los seguidores, los tiene que cuidar mucho, que tiene que contestar absolutamente todos los comentarios, que me parece genial. Yo no soy capaz de contestar a todos los comentarios. Sobre todo porque la mayoría son gente desconocida que realmente solamente conoce mi, o sea, esa, como esa cara de mí, ¿no? Yo eso sí que intento hacer una separación muy grande entre mi vida privada y mi vida de artista en Instagram. Solamente subo dibujos, solamente sigo artistas y no subo, en plan, ¿no?, fotos como de mi vida personal, porque cuando tuvimos Facebook llegó un momento en el que te llegaban solicitudes de amistad de gente que no sabías quién era porque te querían seguirte por el arte y claro, yo no quería que entraran y me vieran las fotos que tenía con mis amigos saliendo de fiesta, ¿no? Claro. Entonces esa separación en Instagram ya desde el día uno tuve muy claro que la quería hacer y entonces yo en mi Instagram solamente subo mis cosas profesionales, aunque sean personales, pero quiero decir mi perfil como profesional. Sí. Pero hay una cosa que Xavi y yo creo que agradecemos mucho y es un poquito el haber sido como muy de pueblo, en el sentido de que hemos llegado muy tarde a la era de internet y nos hemos enfrentado muy tarde a las redes sociales y a las comparaciones. Porque una cosa que yo creo que pasa mucho a artistas que empiezan ahora es que desde el principio se están comparando con la gente que ya está triunfando y con la gente que ya es muy buena y la gente que lleva muchos años de ventaja. Claro. Y eso genera en la gente, yo creo que en muchos artistas que están empezando, genera una frustración de la leche y una necesidad de subir cosas que estén a la par. Yo tengo alumnos y amigos que desde el principio estaban intentando subir cosas estilizadas, por ejemplo, sin haber tocado nada de cosas realistas, sin haber estudiado nada de anatomía, o haberla dibujado al menos de forma realista. Y yo creo que para estilizar algo, primero, mínimamente, por lo menos, lo tienes que entender cómo funciona de verdad. ¿Cómo estilizas un bíceps si no sabes cómo funciona? Si no sabes cuándo enseñarlo y cuándo esconderlo en la estilización. Yo creo que las redes sociales están forzando a mucha gente a subir contenido que se vea como contenido final. Un dibujo en el que has metido 3 horas. Lo que pasa es que has metido 3 horas igual a un dibujo cuya base no está bien. Cuando igual lo que podías haber hecho durante esas 3 horas es hacer 20 bases de dibujos e ir aprendiendo, ir iterando. Pero claro, nadie quiere subir un sketch así. Y entonces no, como que no practica. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente. Que eso puede, y eso puede ser también un problema para la gente que sigue a este tipo de personas, porque los tienen como referentes. Y eso también es un error. Claro. Y yo es que he visto que eso les pasaba a alumnos míos, que querían subir cosas y sentían que tenían que estar a la par de la gente que las estaba subiendo ya desde hace tiempo, de la gente que ya tiene un nombre, de la gente que lleva mucho tiempo trabajando y sabe bien lo que hace. Y entonces invierten más tiempo en intentar preparar cosas que estén a ese nivel que aprendiendo para ser capaces de hacerlas. Y para mí ese es como el mayor problema de las redes sociales, es ese, porque lo que pasa es que cuando las suben realmente no están al nivel de la gente de la gente a la que están intentando imitar. Ellos lo saben y se frustran mucho. Yo creo que tienen la atención que piensan que deberían tener o directamente lo comparan con la atención de claro, otros posts, y es como, joder, ¿por qué solo tengo tantos likes o por qué solo tengo tantos comentarios? Claro, hay como un, yo creo que se linka demasiado, porque como se ve triunfar a otros,
yo creo que se linka demasiado, digamos, como la validación de las redes con el valor real que tiene tu trabajo. Uh-huh. Pues le decía yo antes que dudo mucho que los trabajos de Xavi sean menos originales que los míos. Desde luego son mucho más originales los que tienen las redes sociales, a pesar de que yo tenga más seguidores. Uh-huh. Yo creo que eso es una cosa que, sobre todo la gente que está entrando, les tiene que entrar en la cabeza. En plan, que por tener más seguidores no eres mejor. Puede que seas mejor y tengas más seguidores, pero por tener más seguidores, desde luego no eres mejor. Y, buen punto. Y ese tipo de triunfo, ese tipo de éxito, realmente no o sea, no sé. Es intangible, no es algo que te vaya a dar la felicidad al final. Y yo creo que hay mucha gente que el tema de las redes sociales, bueno, obviamente hay mucha gente que le afecta, pero quiero decir artísticamente que le afecta mucho en términos de que sienten que no reciben como la validación que es que se merece su trabajo, en el que han invertido tiempo. Y eso es bastante hurtada. Yo creo que Xavi y yo nos hemos librado de eso y ya entramos a las redes sociales en un momento en el que más o menos ya sabíamos lo que estábamos haciendo. Y eso que aún así sí que eso, muchas veces lo que ha dicho Julian, que muchas veces es como, joder, tengo que subir algo tal, yo por ejemplo llevo sin subir nada desde octubre y una vez ya llevo un rato sin subir nada, llevo un mes sin subir nada, luego es como, ¿y qué más me da? Pero en el momento en el que sí que estás subiendo cosas y de repente dejas de subir y no tienes el siguiente post o lo que sea, o yo por ejemplo lo que de los demonios, yo tengo muchísimas ganas de subir el siguiente, lo que pasa es que no lo tengo hecho. Y digo como, joder, lo quiero hacer, pero ya no es lo quiero hacer para subirlo, es como, joder, lo quiero hacer porque quiero avanzar en ese proyecto. O sea, muchas veces nos damos cuenta de que estamos diciendo lo quiero hacer para poder subirlo, cuando en realidad lo que te tiene que apetecer es hacerlo porque quieres avanzar en ese proyecto. Al final nosotros, nuestra motivación, que siempre ha sido precisamente ver plasmado las ideas que tenemos, verlas plasmadas y poder enseñarlas, los que más disfrutan de esos somos nosotros mismos. O sea, yo ya sé que ver uno de mis demonios hecho en 3D en plan realista, verlo ahí rollo cinemático, el que más lo goza soy yo, porque es como, joder, por fin, ahí está, como me lo imaginaba, más o menos, pero está ahí. Y eso... No me acuerdo qué más iba a decir, pero iba por ahí. Y los que te seguimos también, no te creas. Por ir acabando, chicos, porque se nos acaba el tiempo. Obviamente nos gustaría hablar de muchísimas más cosas con vosotros. Bueno, es que se podría hacer... Podría estar aquí horas. Pero tenemos que encauzar el podcast. Me gustaría acabar con una pregunta para vosotros sobre el futuro, cómo veis vuestro propio futuro. Y también se me ocurre, no sé, directamente, ¿tenéis pensado hacer algo juntos? ¿Habéis pensado alguna vez en montar algo juntos de cara al futuro? ¿Vosotros dos intentar ser fieles a vuestra propia visión y tirarlo adelante? ¿O cómo veis vuestro futuro? Bueno, esas dos preguntas tienen una misma respuesta. Desde el 2014, Xavi y yo tenemos un proyecto. O sea, Xavi y yo tenemos como muchos proyectos, pero este es un proyecto que desde el principio sabíamos que queríamos sacar, en plan, como sacar a la luz. Es un proyecto propio de un juego de mitología vasca. Uh-huh. Es un juego pixel art que estamos haciendo entre Xavi y yo y Ismael, este chico que hemos comentado antes. Pero, pues, entre otros proyectos personales y sobre todo trabajo, no hemos tenido casi tiempo de desarrollar lo que es el juego en sí. Llevamos, pues, estos últimos 8 años ya, que parece mentira, pensando el guión, pensando el mundo, pensando en, pues, casi todos los aspectos del juego, digamos. Hemos diseñado muchos personajes y tal, pero lo que es el juego en sí no está empezado en realidad. O sea, estamos en preproducción. Pero este verano Xavi se tomó unas vacaciones y empezó a estudiar programación por nodos en Unity y ha empezado a hacer como una especie de demo con otro personaje que no es el del juego, simplemente para aprender medio a programar un poco, para ser capaz de ayudar al,
al programador que está con nosotros. Y yo también tengo plan de ponerme a aprender a hacer eso. Y justo ahora, este mes, es el primer mes que nos hemos puesto a trabajar a tiempo parcial para poder dedicar el resto del tiempo a este proyecto nuestro. Y seguramente con el tiempo llegará un momento en el que decidamos meternos, cuando el proyecto ya esté como un poco más direccionado, que tiene pinta de que por fin ya este es el momento en el que realmente empezamos a hacer el proyecto en sí. Cuando esté un poquito más direccionado, seguramente hasta dejemos de trabajar simplemente para dedicarnos a esto, porque ahora mismo es, de los proyectos que tenemos, este es como el sueño, digamos. Uh-huh. Y nada, esperamos. Me resulta curioso que hayáis pasado por el 2D. Sí. Hayáis pasado por el 2D, hayáis ido al estilizado fotorrealista, hayáis ido al fotorrealismo realista y vuestro proyecto pasional sea un juego de pixel art. Hemos hecho bastante pixel art, lo que pasa es que no lo hemos subido. Bueno, de hecho nuestros perfiles son en pixel art en las redes sociales. Luego el juego este que hicimos de voxel art, que he visto que Arturo tiene también en su portfolio, una casa de voxel art muy guay. Pues era en y la verdad es que todo esto que hablábamos de las reglas para aplicar en esto, en el diseño de personajes, fondos y tal, el pixel art es una de esas reglas ya. Y el pixel art, para que quede bien, tienes que como cumplir unas reglas, y nos estamos dando cuenta de, o sea, lo elegimos por facilidad porque dijimos, vamos a hacer un juego, si nos ponemos a hacer una cosa en 3D y tal, va a ser muy difícil. Vamos a hacerlo en pixel art. Sí, lo bueno es que las reglas te contienen un poquito. En la limitación que tiene el pixel art... Si no, se puede expandir a... Es una ventaja. Claro, justo. Es una ventaja, sí, sí. Porque al estar tan limitado... Yo me he metido últimamente también con pixel art, probarlo y darle un poco. Y te das cuenta de toda la libertad que tienes dentro de los límites, porque como son tan vastos en ese sentido, pues no tienes que estar preocupado. O sea, muchas veces es un poco lo que decís, ¿no? Yo vengo de trabajar en 3D sobre todo, y el 3D lleva tantísimo tiempo, y cualquier cosa que quieras hacer al final es un proceso hiper largo. Es una de las cosas que siempre he envidiado yo del 2D, de dibujar, que es un proceso muchísimo más corto, pero el 3D es increíblemente exhaustivo en ese sentido. Y ahí y fíjate que el proceso, a mí personalmente el proceso del 3D, lo que es hacer todo el proceso en sí, me encanta. O sea, me parece que tiene una cierta artesanía y un cierto el hábito, ¿no? Al final de estar haciéndolo una y otra vez. Pero sí que es cierto que cuando quieres hacer algo para ti de una manera más rápida, es joder, tarda muchísimo. Muchísimo. Sí. Pues sí, pues el pixel art del proyecto este, queremos intentar estilizarlo como un montón y sintetizarlo bastante y buscar esas reglas que comentábamos antes y esas limitaciones que aplicar como a todos los elementos. Y queremos intentar hacer como un pixel art, en plan como muy bonito. Y queremos que el juego sea un poquito como... un juego pixel art, digamos, queremos ir un poquito a ese rollo retro, pero un pixel art como de hoy en día, o sea, todo lo que te pueda permitir hacer la tecnología de hoy en día en cuanto a pixel art, o sea, no pixel art no como limitación, sino como elección artística, quiero decir. Entonces, vais a tardar más solo por eso. Sí, sí, y nos estamos dando cuenta de todo lo que se tarda y de todas las decisiones que tenemos que tomar y tal. Ya hemos hecho varias pruebas desde hace unos años en pixel art, escenarios y cámara multiplano y cosas así. Y justo ayer, para esta demo que está preparando ahora Xavi, yo empezaba a hacer fondos y estaba haciendo... pues esos fondos, y ayer me daba cuenta, joder, pasé 4 horas delante de la pantalla y hice 4 cosillas, o sea, no me dio tiempo a hacer gran cosa, a pesar de ser pixel art. Pero elegimos pixel art un poquito por, no sé, por
como una cuestión de amor por el pixel art, no por... Sí, y además que hacéis realista, ¿no? En el trabajo lleváis años haciendo personajes con todos los poros y todo eso. Sí, sí. En el curro hemos hecho muchas cosas realistas y así. Y el proyecto este que teníamos pensado, queríamos que sea como bastante más visualmente más interesante que lo realista. No digo que lo realista no sea interesante, pero también lo tenemos todos los días delante. Claro, claro. Lo aprecias cuando lo tienes todo el rato, claro, claro. Oye, si os parece, lo podemos dejar aquí. Bien. Y bien. Estaremos pendientes, por supuesto, de ese jueguito que tenéis en mente. A ver si pasáis a producción. Bueno, estaremos todo lo bueno, ¿no? ¿Eh? Y agradeceros, de verdad, muchísimas gracias por venir aquí. Además, me parece que... Yo no sé si es que como vosotros es profesor y tal, tenéis una cadencia de hablar súper buena, joder. Sí, la verdad es que yo básicamente estaba como espectador, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Además, me estaba pareciendo toda una conversación de, ¿para qué interrumpir? Sí. Adelante, sí. Continuar. Sí. Yo debo trasladarnos a hablar, pero como me tiréis con la lengua con esto... Cuando uno habla de lo que le gusta... Sí, sí. Sí, no, y además, en plan, cediéndoos los turnos muy bien. Se nota que también os conocéis entre vosotros. Pero muy, muy guay, sí, muy guay. Hemos hablado un rato entre nosotros. Sí, algunos años, ¿no? Vale, pues si queréis, podemos pasar ahora a hacer unas recomendaciones. Y, vale, perfecto. Pero ponemos un poco de musiquita primero, ¿ok? Venga, vamos. Ok. Arturo, como has dicho que ibas a ser breve, ¿qué nos das tú? Pues mira, voy a ser breve. No tengo recomendación. Bueno. Sinceramente, no tengo recomendación. Tengo una pantalla delante mío que pone Stargame. ¿Le doy o no le doy? Tengo el Elden. Tengo el Elden Ring aquí esperando. Nos guardamos tu recomendación entonces para el siguiente episodio, ¿no? Eso. Bueno, eso, bien, claro. Rapidito. Muy breve ha sido. Perfecto. ¿Has visto? Venga, siguiente. Rodri, ¿qué nos traes? Yo no sé si la he recomendado ya, pero bueno, si no, la voy a doble recomendar. Ya ha terminado la última temporada de Expanse, la serie de Amazon. Bueno, primero estuvo en Sci-Fi, después la vendieron a Netflix, luego la compró Amazon y ya ha terminado lo que es todo como un ciclo. Y la recomiendo encarecidamente, de lo mejorcito de ciencia ficción que he visto en la última década. Y también recomiendo la banda sonora de cualquiera de las temporadas de Clinton Shorter. Y que le disfrutéis. Es una, para poner un poquito en contexto, es un conflicto entre la Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, o que llaman cinturonianos, y luego, pues, una partícula que aparece dentro del sistema solar. Claro, muy, muy recomendada. A ver si me pongo con ella. ¿Dirías que es lo mejor que has visto desde Battlestar o...? Sí. ¿Mejor que Battlestar? Yo creo que... Es diferente. Es muy diferente. Esta va más por el realismo en muchos momentos sobre cómo tratar la gravedad. Intentan tratar bastante bien, bastante lógica. De hecho, una de estas cosas que te sale de YouTube como anécdota, una astrofísica... estuvo viendo, bueno, lo típico, ¿no? Tiene su canal de YouTube de astrofísica, pero sus seguidores le van recomendando películas y que hable sobre ellas y qué es lo que ve y las burradas que hacen y demás.
Y con Spans la chica se quedó bastante sorprendida en muchos momentos cómo usaban la gravedad cero en plan realismo. Así que es un poco diferente. Que tiene base científica en la serie. Bueno, como todo lo que puede como tener base, la ciencia ficción. ¿Sabes? Sí, sí. Es decir, han optado por ir un poquito más allá en el sistema de cómo mostrar la gravedad cero. Pero todo esto viene de unos libros. Es una novela. Bueno, son como 9 novelas o algo así. 9 libros. Y dentro de los libros también van por ese rollo. Intentar explicar un poquito. Bueno, tratarlo de otra manera. Del rollo de Interestelar. Puede ser. Lo que pasa que, bueno, olvídate de, bueno, yo qué sé, de temas de... El amor. De temas de tiempos y cosas así, ¿vale? Del paso del tiempo. Vale. Por eso te digo que es como el enfoque ha ido más enfocado a lo que es la gravedad cero y jugar con ella. Y, pero bueno, todo lo demás, pues, te lo pasas por... ¿Vale? Qué guay. Bueno, me lo apunto. Pablo, ¿tú qué nos traes? Para todo el tiempo libre que pues tengo. Yo os traigo que es un canal de YouTube español que es un poco... Me gusta mucho para tenerlo en el fondo, como casi siempre recomiendo. Y no sé si lo hemos recomendado aquí ya, la verdad, eso no lo sé. Se llama Memorias de Pez y básicamente cuenta todos los conflictos que hay en el mundo. En plan, la guerra de secesión americana en 7 minutos. Como con unos dibujitos, en plan un poco para tontos, pero bueno, como yo soy un poco tonto, pues me gusta. Y lo explica muy bien el chaval, y explica un poco todo, en plan la Guerra Fría, bueno, prácticamente todas las guerras las tienen, los vikingos, el conflicto entre China y Taiwán, todo este tipo de cosas de actualidad que a veces está bien saberlas, ¿no? Uh-huh. Pues te las puedes poner y está bastante, bastante bien, la verdad. Pero bueno, yo creo que te he oído alguna vez citarlo, pero no sé si lo has llegado a recomendar, de hecho. Puede ser. Memorias de Pez se llama. No, recomendarlo no, pero sí, creo que hemos hablado. Bueno, me suena que lo has citado alguna vez en plan de referón. Sí, que hace cuando presenta países, los representa con sus banderas en pelota. En fin, pues. Uh-huh. Ese es justo ese chico, sí. Vale, ¿y tú sabes qué nos traes? Pues yo también iba a recomendar un canal de YouTube que... Sabía yo. Sí, okay. siempre recomiendo. Parece que tengo acciones con eso. Se llama Inanutzel o Kurzgesagt o algo así en alemán, pero es en inglés. Si lo buscáis, Inanutzel sale. Y son vídeos de todo tipo de curiosidades, ya sean científicos, rollo espacial... o bien de cosas sociales o de cosas de la evolución y tal, pero todo está hecho con un estilo artístico alucinante y son increíbles. Este sí que lo han recomendado a alguien. Sí, no me acuerdo quién fue, pero alguien lo recomendó. Era todo animado, ¿no? Desde hace 5 años, sí. Y son vídeos de 10 minutos con tema, pues eso, normalmente es científico, pero no tiene, porque, o sea, pueden estar, por ejemplo, hablando de la soledad como concepto, pero te explican, pues, sí, como concepto humano, tal. Sí, eso, ese es de divulgación. Y va, es una pasada, desde cosas un poquito más ficticias, como, pero que se creen teóricamente posibles, a cosas muy actuales de hoy en día, o dilemas, pues, de tipos de energía distintos, o sobre la carne, sobre los lácteos, todo este tipo de cosas. Los resumen muy bien en 10 minutos y encima visualmente es una maravilla. Creo que fue Oribe, ahora que lo estoy viendo. Puede ser. Sí, me suena que esto... Sí, hablamos de ellos seguro, porque yo me acuerdo de haber visto el canal y me pareció súper interesante. Sí. ¿Cómo se llama el canal, perdona? Inanutzel. Inanutzel. Fui yo. Inanutzel. Pero, ¿tú? Fui yo el que lo recomendó. Buena recomendación. Muy buena recomendación. Es muy buena. ¿Y tú, Yuyo? Muchas gracias. Me ha hecho gracia, Xavi, que has dicho Inanutzel, Kurzgesagt en alemán, como o sea, es que el canal tiene el nombre en alemán primero y luego viene Inanutzel. Pues que me hace gracia porque parece que no, en alemán se dice así, como lo ha soltado como Date o... no, claro, sí, lo pone, o sea... Inanutzel, no sé, como flipándome, ¿no? Como sí, y en alemán, no sé. Y en alemán, bueno, y en japonés. Faltándose el triple aquí. En alemán se dice así. No, pues
Pues yo iba a traer algo mucho más simple, un jueguito que me gustó mucho. Se llama Outer Wilds y es un juego que jugué sin saber absolutamente nada de él porque me lo recomendaron y dije, bueno, pues voy a seguir la recomendación de forma totalmente ciega. Y es un juego que tiene un concepto muy original, es un loop temporal y realmente tú te puedes, si sabes lo que tienes que hacer, te puedes pasar el juego según lo coges. Pero la cosa es que no luchas, no haces nada más que moverte por sitios y como leer cosas. Realmente esa es la mecánica, pero tienes que explorar para llegar a esos sitios. Tiene como planetas distintos y un sistema de gravedad y tal. Todo es como muy pequeñito, cartoon y tal. Es muy guay porque vas desvelando la historia que rodea a todo ese mundo para poder desentramar el puzzle que ni siquiera sabes cuál es cuando empiezas. Y es muy guay, muy muy guay. Nunca he tenido una sensación de exploración tan inmersiva, en el sentido de que solamente el conocimiento que tienes tú sobre el lore del juego es lo que te hace avanzar. Ni luchas ni nada. Yo ahora mismo, si cogiera el juego y empezara una partida, la podría acabar, porque yo ya sé cómo funciona el mundo. Entonces, es un juego que realmente solo puedes jugar una vez, por primera vez, y disfrutarlo por primera vez. No es como un juego de peleas que puedes luchar varias veces contra el mismo boss. Pero es muy original y es muy guay, y a mí la verdad es que me hizo vivir una experiencia de juego que no había tenido nunca. Así que Outer Wilds lo podéis comprar ahora. Juego del año para mucha gente. Bueno. ¿Y has jugado la expansión? No, la tengo que jugar. Vale. Porque tú, yo tampoco la he jugado. Para cuando vaya yo. Todo el mundo dice que es alucinante, que es que casi tan buena como el juego original. Hostias. Haciendo un poco de hype porque yo no la he jugado tampoco la expansión, pero sí, sí. Recomiendo Elden Ring, que es un juego indie pequeñito que acaba de salir. Me ha pasado ahora en esta hora y media. Si te sabes el lore, ¿verdad? Si te sabes el lore del juego, te lo puedes pasar en 5 minutos. ¿Qué pasa? Es un sur, oye, si allí, antes de que empieces tú, para no quedar mal y no traer nada, que sería la primera vez, he recordado que me compré hace poquito esta es recomendación para los papás que nos escuchan, ¿vale? Que tienen nenes pequeños. El unpacking. En la Switch. El unpacking. He estado jugando yo con mi hijo ahora. Sí, es un juego para jugar con los peques y a la par que es instructivo y enseñarle. Es el juego trata de... Va contando mediante una serie de mini dioramas de habitaciones de casas, pues una historia que va evolucionando desde joven hasta más mayor. Entonces tienes una serie de cajas en las que tienes que ir desempaquetando y ordenando los objetos que van saliendo. Es muy sencilla, esa es la idea. La mecánica del juego es muy sencilla, pero la narrativa que tiene, aparte que es un juego de píxeles muy bonito, la narrativa que tiene es bastante chula. Porque al final estás contando una historia a base de ordenar cajas en habitaciones y esas cajas te dan, digamos, las pistas sobre cómo es la vida de esa persona a lo largo de, en este caso, una mujer. Y me está gustando también, no lo he terminado. Lo único que a mí me falla un poco es que a nivel de mecánicas, que me parece que la idea es buena, pero las mecánicas, o sea, la mecánica no tiene, es más sencilla que el mecanismo. No tiene mucho más. Sí, pero está muy guay. No está tiene muy mucho guay. Más, pero... Oye, mientras el chiquillo aprenda que los calcetines van con los calcetines y que no como mi hija, que cada vez que sale un juguete es para la cama. No, hombre, no. No va todo para la cama. Todo tiene su lugar. Sí, sí, sí. Está guay. Es muy bonito. Y es lo que dices, que el pixel art es muy es preciosísimo. Muy bien. Sí, sí, está muy guay. Así que esa es la mía. Y es corto, que también se agradece. Eso es. ¿Y tú, Ayin? ¿Qué nos traes? Pues yo voy a traer una cosa en la que... La verdad es que es una serie, no tenía ninguna fe en ella, porque a lo mejor porque soy un poco prejuicioso con determinados tipos de contenidos y tal. Peacemaker. No, es Euphoria. Me la puse simplemente porque, no sé, no me esperaba nada, creía que iba a ser una historia de teens así normal,
y la verdad es que me he encontrado, para mi gusto, una puta obra maestra. No he visto ninguna serie de televisión que tenga una cinematografía más increíble en muchos sentidos, en cuanto a iluminación, en cuanto a ser fresca, en cuanto a utilizar ahí como recursos que no te esperas y hacerlo de una manera súper actual ahí, fresquita. Y luego todos los actores son, pues, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, que nunca había entendido el hype que tenía Zendaya hasta que ves esta serie y la ves actuar, y entonces dices, joder, coño, ahora entiendo todo, ¿no? Ahora veo por qué está tan desaprovechada en Dune, por ejemplo, o en otras cosas. Pero es que toda la serie está muy bien hecha. Desde la trama, es como imaginaros Kids, la película, con American Beauty, un poco, y Trainspotting juntos. Pero a día de hoy, ¿vale? Y hecho de una manera, incluso queriendo todas estas películas, que son películas que a mí me encantan, pero cuando veo esta serie y veo el listón narrativo que tiene y cómo lo suben, es cuando realmente dices, joder, me cago en la puta. ¿Sabes? Cada episodio es un a ver cómo superan esto, ¿no? Está muy bien. Y luego además tiene la música, o sea, toda la banda sonora está compuesta original por Labyrinth, que es un pibe que yo conocía de otro proyecto musical que tenía con Sia y Diplo, que hicieron un grupo que se llama LSD, pero nunca lo había oído a él. Y la banda sonora es una obsesión también. Es, de verdad. Yo no he visto la serie, pero me pasaron unas canciones y dije, va, pero esto es una barbaridad. Sí, está súper bien. Sí, entonces me pasaron un trocito de la serie y yo lo mismo que tú, pensaba que iba a ser como una serie como de adolescentes y tal, y me quedé flipando. Y dije, sí, Dios, pero si este es como, joder. Qué pasada, o sea, sí, es como porque no te lo prejuicios totalmente. Eso es, porque yo creo que no lo ves venir por a lo mejor el empaquetado que tienes desde fuera es como muy eso, ¿no? Muy teen, muy de qué coño va a ser esto. Pero luego es una serie bastante jodida en muchos aspectos. Es hiper, también eso hay que decirles, es hipersexual. Explícitamente, o sea, no es rollo HBO profundo de te vamos a enseñar 30 pollas en un plano, te las enseñamos, o te vamos a enseñar escenas de sexo explícita, las vamos a enseñar, y luego tiene muchas cosas de droga, de suicidios y demás, o sea, tiene un contenido un poco más adulto del que esperas, pero muy, muy buen tratado, yo creo. HBO, ¿sí? Has dicho, ¿no? Sí. Yo dije que es la versión hardcore de Sex Education de Netflix, que es más divertida, trata temas parecidos, pero en Fury es como más hardcore. A mí me encanta, yo la sigo desde que salió, vamos, o sea, sí, ya la segunda temporada que acaba el lunes que viene. Sí, sí, estoy ahí, a ver si llega el episodio. Pues muy bien, pues lo dejamos aquí entonces, chicos. Otra vez, perfecto. Xavi y Julen, muchísimas gracias, ha sido un placer teneros y para nosotros un disfrute oíros, la verdad. Porque sí, ha sido la hostia. Totalmente. Yo creo que ha sido muy instructivo. Espero que para todos como para mí. Y vamos, encantado de haberos tenido por aquí. A vosotros, muchas gracias. Sí, la verdad, yo decir que tenía mucha ilusión que vinierais, conoceros, hablar de todo lo que hemos hablado. Creo que podríamos seguir hablando de muchísimas cosas. Más horas, sí. Espero que en el futuro podáis volver otra vez. Un round 2. Sí, no es. Espero que vais a vuestra casa y que encantados de que os volváis. Sí, cuando queráis, la verdad. Bueno, pues perfecto. Bueno. Lo apuntamos, ¿eh? Y ansiosos por ver ese pixel art tan bonito. Sí, sí. Muchas más, bonito, más bonito que el unpacking, ¿eh? Joder, a ver. Voy encima de tierras del norte. Y encima de tierras del norte, chaval. Buah. Sí, es como una carta de amor a todo ese paisaje, la verdad. Pues con ganas. Coger un poquito de Asturias, que también tiene cosas. Y me hacéis ilusión a mí. Eso te iba a decir. Es parecido al final. Sí, saldrá muy parecido. Me reconocerías bastante, seguramente. Lo sé. Bueno, y también, como siempre, a todos los que nos oís, muchísimas gracias por seguirnos, y si os gusta el contenido que estamos haciendo, por supuesto, ayudarnos, compartirlo y demás. Y como siempre, nos veremos dentro de 2 o 3 semanitas, depende de cómo vayamos de tiempo y de contenido, ¿vale? Un saludo para todos y nos vemos. Adiós.
Hasta luego. We'll be right back.